Este mensaje se titula, A usted le es necesario nacer de nuevo. Predicado el 31 de diciembre de 1961, por el hermano William Marion Branham en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos. Antes de comenzar escucharemos una alabanza y luego el mensaje. Que Dios les bendiga. Ahora, inclinemos nuestros rostros para orar y prepararnos para iniciar el mensaje de esta mañana. A la presencia del Dios viviente venimos en estos momentos, obviamente, y en el temor de Él, venimos en el nombre del Señor Jesús, sabiendo que nosotros no podríamos venir diciendo, bien Padre, aquí está William Branham y Orma Neville, o cualesquiera que pudiera ser, ya que seríamos rechazados de inmediato. Pero tenemos la seguridad que Él dijo, si tú pides a mi Padre cualquier cosa en mi nombre, te será dado. Así que yo no obtendría nada de Él usando mi nombre, pero yo sé que cuando uso el nombre de su Hijo, entonces obtengo mi petición, porque es en Él en quien yo confío. Es en Él por quien vivimos y por quien tenemos nuestra existencia. Y estamos agradecidos en esta mañana a Dios por todo lo que Él significa para nosotros. Y esto es nuestra vida entera y nuestra existencia. Yo te doy gracias por esta iglesita, por su pastor, y por los síndicos y los diáconos, y todos sus miembros. Y estoy agradecido por el Espíritu Santo que vigila sobre ellos. Haz que ese gran Espíritu Santo continuamente los conduzca y los guíe dentro de caminos que Él quiere conducirlos. Estaba leyendo en los dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo, y también en la edad de Nicea, de que cuando la enfermedad afectaba a los santos, toda la iglesia se unía en un solo corazón y clamaban a Dios, y su petición era concedida. Cada uno de ellos como miembros del cuerpo de Cristo, ayunando, llorando, y Dios escuchaba y contestaba la oración. Padre, haz que esa iglesita esté tan unida con los lazos de amor uno con el otro y con el Espíritu Santo, que lleguemos a ser como aquellos
y no haya fricción entre nosotros en este año venidero. Así haya solamente un amor tal que cada uno camine en el camino de Cristo, para que muchos peregrinos fatigados a lo largo del camino vengan y sean salvos. Que sea así, que cuando usted entre por las puertas de este pequeño edificio, la presencia de Dios le encuentre con una dulce bienvenida. Quita la enfermedad de nuestros medios, Señor. Estamos agradecidos de que tenemos corazones hambrientos para escuchar tu palabra. Haz que continúe el hambre en nuestros corazones por ti, Señor, como David dijo, así como el siervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, pensando en el pequeño siervo, el venado, como lo llamaríamos hoy día, y ha sido herido por los perros salvajes, y está sangrando, él está perdiendo su vida, y él debe encontrar agua si espera vivir. Una vez que él encuentra agua, su vida es renovada. Haz que haya esa sed, Señor, de que debemos tener a Cristo si esperamos vivir. Debemos de tener a Cristo si llegamos a ser la iglesia que estamos reclamando. Si vivimos las vidas que anhelamos vivir, debemos de tener a Cristo o moriremos. Ahora, mientras abrimos tu palabra en esta mañana para encontrar consolación y escalones que nos traigan más cerca de Él, yo oro, Padre, que el Espíritu Santo abra la palabra a nosotros, para que nosotros, Señor, como tus siervos, estemos mejores equipados para encarar el año nuevo. Porque lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora, pensando en esta mañana, en base de que es año nuevo, pensé que sería bueno y tal vez podría dejar mi mensaje de Año Nuevo para esta noche y tomar algunas escrituras de escuela dominical y escoger un texto y hablar un buen rato de uno de los temas más vitales que yo conozco en la Biblia. Es una doctrina que nuestro Señor predicó en el principio, la primera doctrina que Jesús predicó. Y me supongo que sería muy bueno tomarla como nuestra primera enseñanza del año. Ahora, quisiera preguntar que si alguno de ustedes siente frío, indíquenos levantando sus manos. Se siente un poquito frío, así me pareció a mí aquí arriba, Doc. Donde quiera que estés, tienes la bondad de subir el calentón solo un poquito, porque siento un poco de frío. Veo a algunos de ustedes muy juntitos, especialmente con los niños. Ahora, abramos nuestras Biblias en esta mañana al libro de Efesios, el capítulo 4. Y empecemos a leer en el 11º verso, el 11º verso del capítulo 4 de Efesios. Y después vamos a voltear de allí a Juan 3:1-12 y leeremos así en dos lugares en la Escritura. Empezaremos con el capítulo 4 de Efesios, el verso 11. Y él mismo dio unos ciertamente apóstoles y otros profetas y otros evangelistas y otros pastores y doctores para la perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplearon con astucia los artificios del error, antes siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo, del cual todo el cuerpo, compuesto y bien ligado entre sí por todas las junturas de su alimento, que recibe según la operación cada miembro conforme a su medida, toma aumento del cuerpo edificándose en amor. Ahora, he leído esto para darle algo a usted que estudie cuando llegue a casa. Leeré mi texto de Juan 3, una escritura muy familiar. Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo a él: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, excepto que fuere Dios con él. Respondió Jesús y díjole: de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer otra vez. El viento de donde quiere sopla, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Respondió Nicodemo y díjole: ¿cómo puede esto hacerse? Respondió Jesús y díjole: ¿tú eres un maestro de Israel y no sabes estas cosas? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenas y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Dios bendiga su palabra. Deseo tomar mi tema en esta mañana de la primera doctrina de Jesús. La primera doctrina de Jesús fue que es menester nacer otra vez. Esa fue su primera doctrina. Predicaré a la manera de escuela dominical para así no enroquecerme para esta noche. Yo he pensado en mi corazón que esto es algo que parece enigmático a la gente. Hemos oído tanto de ella por tanto tiempo que pensé que sería bueno si en esta mañana nos dedicáramos a escudriñar este tema y aclararlo. Y esto es lo básico: te es menester nacer otra vez. Y a la vez es muy profundo. Nos damos cuenta de que existen tantas diferencias, interpretaciones que la gente le pone. Casi todas las iglesias dicen que usted debe nacer otra vez. Pero cada una tiene sus diferentes interpretaciones de eso. ¿Qué significa ser nacido otra vez? Yo podría ir a la iglesia metodista en esta mañana y ellos dirían: nosotros creemos que tiene que nacer otra vez. ¿Cómo lo interpretaría usted?
Yo podría ir a la iglesia bautista y diría, creemos que debes de nacer otra vez. ¿Cómo lo interpretaría usted? Y así podría ir a cada una de las iglesias y tendríamos como conclusión, si fuéramos a todas 900 diferentes iglesias denominacionales, que serían 900 diferentes interpretaciones. Así que, viendo que existen tantas diferentes interpretaciones, y todavía una doctrina bíblica tiene que haber, y hay una verdad en alguna parte. Así que, recuerde, no dice, usted debe nacer otra vez, sino que te es menester. Nosotros, como gente de habla inglesa, entendemos que la palabra más significa que es absolutamente necesario, que usted tiene que hacerlo. ¿Ve? Es un requisito. No un usted debe, no un sería mejor que usted lo hiciera, sino que es menester nacer otra vez. Oh, si tan solo pudiéramos tomar esta palabra en esta mañana y analizar lo que ella significa y ver que es totalmente imposible. Y entonces, si es tan esencial e importante el saber de que es totalmente imposible entrar al reino del cielo o de aún verlo sin antes haber nacido otra vez, y habiendo tantas diferentes interpretaciones de esa palabra, nacer otra vez, tenemos que escudriñarla con todo nuestro corazón para saber lo que ella significa. No hay una persona aquí que quiera ir al tormento. No hay ni una. ¿Y usted no maneja cientos de millas en caminos cubiertos de hielo? ¿Y gasta sus ahorros, su dinero, únicamente para venir aquí a la iglesia y, digámoslo así, a saludar a la gente de mano, a pesar que usted ama hacer eso, y oír al pastor y a mí y a otros ministros predicar la palabra? Usted puede tener esas cosas donde quiera que usted esté, pues son pastores, son ministros, al igual que lo somos nosotros, son siervos de Cristo. Pero hay algo que lo trae a usted aquí, y a este lugar en particular. Por lo tanto, es el deber de nosotros como pastores de velar de que este rebaño sea alimentado, y alimentado correctamente, porque Dios Todopoderoso requerirá la sangre de ellos de nuestras manos. En el día del juicio tendremos que responder por ustedes. Así que, viendo esta enorme responsabilidad que se ha puesto sobre nosotros, y de que Dios nos ha dado gente que nos aman y vienen a escucharnos, entonces deberíamos ocupar nuestro tiempo constantemente vigilando por su alma. Y a la primera cosa que veamos levantarse que no está correcta, es nuestra obligación de ir ante esa persona, porque somos pastores vigilando esa oveja. Y si yo veo a esa oveja comiendo una hierba que la puede matar, es mejor que la parte de esa hierba. Que arranque la hierba de inmediato, para que así no pueda comérsela, porque mataría a la oveja. Hay una hierba muy conocida en las provincias del oeste que un animal puede comer, llamada hierba loca. Yo no sé si alguno de ustedes haya oído hablar de ella o no. Si un caballo, por ejemplo, si la come, usted no puede hacer nada con él. Se vuelve indómito. Usted no puede ponerle la silla de montar, no puede hacer nada con él. Se llama la hierba loca. Y usted debe de mantener su ganado fuera del alcance de esa hierba. Y si usted dejara a su caballo que comiera algo, se lo pone en esa condición, en ese nerviosismo, usted no sería un vaquero competente.
por el solo hecho de dejar a su caballo que comiera esa hierba. Eso enseñaría que a usted no le interesa. Y un real pastor, un real siervo de Cristo, sería un mal ejemplo de Cristo si diera comer a la oveja algo que la iba a apartar o hacerla una forrajida ante Dios. Un transgresor de su palabra, un transgresor de sus mandamientos. Usted no debería hacer eso. Usted debería vigilar eso muy de cerca. Así que esa gran doctrina de Jesús que está escrita aquí ante nosotros en la Biblia, de que te es menester nacer otra vez, tiene tantas diferentes versiones, como ya lo hemos dicho antes, que pensé en esta mañana, por el bien de aquellos quienes han estado preguntándome lo que significa y de cómo ellos podrían llegar a ser unos cristianos verdaderos. Pensé que tal vez podríamos abordar el tema y hacérselo tan claro como yo pudiera hacérselos a ustedes. Si no es a la manera de un sermón, es a la manera de una enseñanza de escuela dominical para que el pueblo pueda captar el mensaje. Hay muchas interpretaciones de nacer otra vez. Ahora, estoy diciendo esto y sé que lo están grabando en cinta. Quiero decir esto a los pastores que quizá reciban esta cinta. Me supongo que quizás sea un poquito diferente de lo que la iglesia en general enseña. Pues yo enseño y creo que puedo probarlo por la Escritura de que usted es nacido del Espíritu y luego bautizado dentro del cuerpo por el Espíritu Santo. Ahora, muchos de ellos enseñan que solo tiene que venir y ser aceptado por la congregación y demás como un pecador, y que usted quiere aceptar a Cristo como su Salvador personal, y que esto es el nuevo nacimiento. Muchos creen que el bautismo en agua es el nuevo nacimiento. Y algunos de ellos creen que usted ha nacido del agua cuando usted ha sido bautizado en el agua. Y hay tantas diferentes versiones de esto. Muchos de ellos, muchos creen que recitar un credo y creer en una doctrina de una iglesia, aceptarla y decir, yo creo en la iglesia santa de fulano de tal, y yo creo que Dios es el Salvador del hombre y demás, y desde ese día yo soy un miembro de esta iglesia y tendré compañerismo con los cristianos. Ellos creen que esto es nacer otra vez. Y sin embargo, el credo que ellos recitan, yo no creo que nosotros deberíamos de criticarlo. Algunos de ellos son puros y santos. Algunos de ellos son escrituras verdaderas, pero la escritura no es aplicada en el lugar correcto. Y aún aplicando la escritura, creo yo que el nuevo nacimiento es algo más allá de eso. Aún con cuán buena intención usted lo diga, yo creo que el nuevo nacimiento es mucho más allá de sus buenas intenciones y de sus pensamientos y de su mente. Es más allá de eso. No digo esto para ser sacrílego, ni tampoco quiero criticar severamente a ninguna iglesia organizada. Pero mucho de esto me recuerda de un judío, un poquito, esto es una broma. Y yo no creo que las bromas deberían de decirse en el púlpito. Este no es lugar para decir una broma. Y por lo tanto, para traer esta declaración que tengo en mi mente, no es porque quiero bromear, pero para mostrar una expresión
de lo que quiero decir. Bien, una vez un sacerdote católico fue a la casa de un recién convertido de la iglesia católica en un día viernes, y el convertido católico había cocinado un jamón. Y le dijo al sacerdote: padre, lo siento mucho, acabo de recordar que hoy es viernes, pero yo creo que conforme a la gran doctrina de nuestra iglesia, una vez usted me roció con agua bendita cuando yo era judío y me convirtió de judío a católico. Y ahora yo voy a rociar un poquito de esa misma agua sobre ese jamón y lo convertiré en pez. Ahora, ese decir no lo convierte en un pez. Es todavía un jamón. No importa cuán santa pretenda ser el agua, y no importa cuánto tratemos de pensar de que estamos bien diciendo un credo o uniéndonos a una iglesia, usted permanecerá donde está hasta que usted nazca de nuevo del Espíritu de Dios. Su credo no lo cambia. El unirse a una iglesia, o el cambiar sus ideas o sus buenas intenciones, no importa qué tan buenas puedan parecer, todavía no está correcto. Hay algo que tiene que suceder. El nuevo nacimiento es una experiencia, algo que acontece. Así que no es eso lo que trae el nuevo nacimiento. Ahora, diferentes iglesias podrían decir: bien, usted acepte esto, crea esto, y está bien, pero no es así. Ahora, para empezar con esto, para respaldarlo, diré que la razón por la cual tenemos que nacer otra vez es porque la Biblia nos enseña que todos hemos nacido en pecado, concebidos en iniquidad, y que hemos venido a este mundo hablando mentira. Esto nos enseña que nuestra naturaleza es pecadora para empezar. Así que no podemos reclamar nada por nuestra astucia. Con nuestra sinceridad, o por cuán grandes somos, o por cuán pequeños somos, o cuánto más, todos estamos errados para empezar. Y no hay nada que podamos hacer al respecto. Usted no puede. Jesús dijo: ¿quién puede añadir un codo a su estatura? Usted puede tener pensamientos, soñar con ellos, leerlos, estudiarlos, examinarlos y todo lo demás, y usted no puede ayudarse ni una pizca. Así que eso lo derrumba todo. Y estoy tan contento que lo hace. Porque si el nacer otra vez estuviera basado en el pensamiento de saber algo, en la inteligencia, a nosotros, gente pobre analfabeta, nos hubiera dejado afuera, así que no hubiéramos tenido oportunidad, pero Dios lo cambió, o mejor dicho, nunca lo estableció de esta manera en el principio. Las iglesias siempre lo hacen complicado. Dios lo hace simple, así que lo ha traído a un lugar tal donde todos nosotros podamos ver, todos nosotros podamos tenerlo. Es para quien quiera. Ahora, un hombre no puede salvar a otro hombre. No importa lo que alguien trate de decir. El hombre no puede salvar a otro hombre. No importa cuán listo, qué ministerio tenga, sea pastor, sacerdote, obispo, cardenal o papa,
Él no tiene nada que ver con la salvación de un hombre, porque él mismo es un pecador. Él ha nacido en pecado, concebido en iniquidad, que ha venido al mundo hablando mentiras. Él es un mentiroso para empezar. Y cada palabra que él pudiera decir sería una mentira si fuera contraria a la palabra y al plan de Dios. Pero Dios hizo un plan para que el hombre sea salvo. Y el hombre no puede añadir nada a ese plan. Es el plan de Dios. Y ese es el plan que nosotros vamos a estudiar en esta mañana. ¿Cuál es el plan de Dios? Él dijo, sea toda palabra de hombre una mentira y mi palabra la verdad. Por lo tanto, sería muy atrevido de parte de nosotros el cambiar una frase y hacerla algo más. No importa cuánto digan nuestros rituales y demás, tenemos que olvidarnos de eso. Esta es la palabra de Dios. No se puede hacer de otra manera. Dios tiene un plan. Él ha hecho un plan. En primer lugar, recuerde que hasta que usted haya nacido otra vez, nunca lo entenderá. Él lo dijo dos veces. El que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, eso lo puntualizó también. La palabra, en la manera como ellas están arregladas, me dicen lo que quieren decir. Y cuando dicen de cierto, están puntualizando como algo importante. De cierto, te digo. Y esta palabra, en un lugar o en muchos lugares, es interpretada como absolutamente, 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 te digo. ¿Quién dijo esto? ¿Lo dijo un cardenal? ¿Un sacerdote? ¿Un pastor? ¿Un evangelista? ¿Un papa? Dios mismo lo dijo. Ahora, no hay excusas. No habrá de ninguna manera. Y no puede venir de ninguna otra manera. No importa qué tan grande sea él, cómo se llame, cuán grande sea él o cuán popular sea él, no podrá aún entender el reino de Dios hasta que nazca otra vez. Es un asunto muy importante. De cierto te digo, observe esto, tome la traducción griega y usted se dará cuenta que no es ver con sus ojos, sino que es ver con su corazón. Ve, usted no puede ver el reino de Dios con sus ojos porque es un reino espiritual. Ve, en otras palabras, usted nunca será capaz de entender el reino de Dios hasta que usted nazca otra vez. Todo es un misterio oculto. Y cuando usted es nacido otra vez, los planos del reino, el reino mismo, viene a ser real para usted, al igual que un constructor que va a construir un edificio. A menos que él pueda leer y entender los planos, no tiene ningunos negocios en la construcción del edificio. Pero cuando él entiende los planos, entonces él sabe cómo construir el edificio. Así es la manera como debe ser. Y así es la misma cosa en relación a la construcción del reino de Dios. Usted tiene que entender los planos y usted no entenderá los planos hasta que usted sea nacido otra vez. Y cuando usted nace otra vez y luego niega los planos, ¿qué es lo que sucede? Una amable muchachita que recientemente yo solía visitar a su madre cuando éramos jóvenes. Ella era una mujer amable y hermosa. Su apellido hoy es Huff. Y Lee, antes que fuera casada. Cuando yo solía pastorear la iglesia bautista de Milltown, ellos pertenecían a la iglesia de Hermanos Unidos, pero me estimaban mucho. Yo solía visitarles siendo jóvenes, y aquí vivían detrás de la casa del hermano Wright.
Y también aquí, yo los iba a visitar a su casa, y la hijita de ellos era una muchachita muy dulce, y era una amiguita para mí. Y el hermano Lee, un hombre amable y fiel a la iglesia, a la manera que la iglesia de Hermanos Unidos lo ve, y una noche, él me invitó a su casa y que durmiera allí. Y le contesté, hermano Marion, me encantaría hacer eso. Y así que, después que el servicio terminó, la niña y yo nos subimos al automóvil y nos fuimos adelante. Creo que tuve que abrir una docena de puertas de cerco mientras íbamos por la ladera de la montaña, subiendo, hasta llegar a una grande cabaña vieja. Bien, nos bajamos del carro y nos sentamos en el patio a esperar que llegara su madre y su padre y su hermanita menor. Cuando llegaron ellos, entramos todos a la casa y tuvimos una comida liviana. Esa noche, la madre había preparado algo y comimos después. Él, su padre y yo nos fuimos a dormir en el piso de abajo, en una cama grande de plumas y que estaba puesta sobre paja. Y usted sabe, una buena cama es mejor que cualquiera de estos colchones modernos que tenemos. Esto sí le digo a usted. Y así que nosotros, la madre y las dos niñas, durmieron en el patio de arriba. Y esa noche, el hermano Lee tuvo un sueño. Y él siempre había discutido conmigo acerca del bautismo de agua en el nombre del Señor Jesucristo. Él no lo creía. Él era un constructor. Así que él me dijo, hermano Branham, tuve un sueño. Y dijo, soñé que fui a New Albany y que estaba construyendo una casa a un hombre y que él me había dado los planos. Y cuando vi los planos, en la manera como él suprimía sus ventanas y las ponía en cierto lugar, yo pensé, esto no es correcto, no puede estar bien, esto es contrario, esto no está correcto. Así que construí la casa de la manera que yo pensé que era correcto, y cuando él regresó de sus vacaciones en Florida, yo tenía su casa casi terminada. Él miró la casa y fue y tomó los planos y los miró y me dijo, oiga, usted ha construido mi casa mal. Y le respondí, no, yo no he construido su casa mal. Bien, él replicó, entonces, ¿qué tal? ¿Y qué de tal y tal lugar? Pues, esto, dijo él, esto realmente no pertenece aquí. Y dijo, derrúmbala. Si tú esperas que te pague, tendrás que construirla de la manera que el plano lo dice. Y el hermano Lee me dijo, ¿qué piensas acerca de esto, hermano Branham? Y le contesté, hay un arroyuelo que pasa por aquí, cerca de la casa. Y fuimos para allá. Y él me dijo, yo no quiero ningún derrumbamiento en aquel día. Y yo le dije, hazlo bien hoy, construye conforme al plano. ¿Y cómo le pagó? Hace poco, una vez su hija se casó con un muchacho fino, un buen hombre. Él es un maquinista en un barco y se cortó sus dedos así de esta manera, un buen hombre. Ellos tienen una bella familia, tienen tres niñitas, todos cristianos, y cantan en trío. Cuando tenemos reuniones, ellas vienen a cantar aquí. Y una de las muchachitas se especializó en tocar el piano y era ya una maestra de música clásica cuando aún era una niña, 15 o 16 años de edad. Los niños en la escuela le hacían bromas por diferentes cosas y siendo ella una cristiana, llegó a afectarle sus nervios y le produjo un choque nervioso y perdió su mente. Ellos la tenían en Louisville y la iban a trasladar a una institución para dementes el siguiente lunes. Los doctores no me permitían que yo la viera. Una vez fui como visitante y me senté a un lado de su cama con su padre y con su madre. Y mientras estaba sentado allí, en ese sanatorio llamado Nuestra Señora de la Paz, en Louisville, en donde llevan pacientes nerviosos que todavía tienen esperanza, y si no puede hacer nada allí por ellos, los mandan a Madison, Indiana. Y esta muchacha iba a ser enviada a Madison esa semana, pues ya no podían ayudar ahí. Y sentado allí, el Espíritu Santo se movió y vino a mí una visión. Y habló a la muchacha en el nombre del Señor Jesús. Y la madre me agarró por la rodilla y alcanzó a agarrar la mano de su esposo y dijo, nunca se equivoca. Yo dije, no se preocupe, ella se pondrá bien. Y dejé el edificio rápidamente. Esa misma noche, a las 9 de la noche, el teléfono sonó.
creo que era un poquito antes de las 9, antes de que llegara de la iglesia esa noche. Era un domingo. Y el padre, con su corazón emocionado, me decía, no puedo esperar más para llevar las buenas nuevas a casa, hermano Branham. El doctor vino y examinó a mi hija y exclamó, ¿qué fue lo que le pasó a ella? Ella se puede ir a casa mañana. Cuando la madre había dejado un difunto unas semanas atrás, ahí estaba el tío de nuevo. La muchachita también, como si nada hubiera sucedido. Ella y su novio, dulcemente. Oh, déjeme decirle, el plano, la palabra de Dios, es la única que explica el programa de cómo debemos nacer otra vez. Primero, debemos reconocernos como pecadores y dignos de condenación. Pues todos hemos nacido y concebidos en iniquidad. No hay una parte buena en nosotros. Nuestras mentes son malas. Nuestra alma es corruptible. Nuestro pensamiento es pervertido. Cada imaginación de la mente del hombre es pervertida. Un pecador. Y además que nuestro cuerpo es débil, nuestro espíritu no es bueno. Estamos llenos de corrupción. ¿Y cómo podría una cosa corruptible producir una cosa buena si es corruptible? Déjenme decir esto. En Job, el capítulo 14, dice, el hombre que es nacido de mujer es lleno de sinsabores y angustias. Sale como la flor, pero se marchita. Y así, a medida que el profeta continúa hablando, dice, ¿quién puede hacer una cosa limpia de una inmunda? Nadie. Usted mete su balde en el pozo para sacar un balde de agua. Y al sacarla, se da cuenta que es agua estancada, que apesta. Y usted mira en él y ve que está lodosa y que hay pequeños gusanos en el agua. Y no hay manera alguna de desechar esa agua y tratar de sacar otra vez un balde con agua limpia. Todo el mundo está contaminado. Y toda el alma, la mente y el cuerpo del hombre está contaminado en pecado. Él es nacido en pecado, físicamente concebido en iniquidad, y viene al mundo hablando mentiras, así que su propia alma está contaminada, y no hay nada bueno. Uno no puede redimir al otro, porque el hombre de por sí está errado, y usted no puede tener un balde de agua que está contaminada, y tomar de otro que también está contaminada, y mezclarlas, porque usted va a tener una mayor contaminación. No hay purificación en esto. Pero Dios determinó salvar al hombre. Él puso sobre su hijo la iniquidad de todos nosotros, la paga del pecado. Cuando usted ha nacido en pecado, es muerte. Pecado es muerte. Y la pena fue tan grande que no hay ninguno de nosotros que pudiera haber ayudado al otro. Así que tenía que ser alguien quien pudiera pagar esa pena. ¿Qué tiene esta mañana? La pena por salirse de este cuarto fuera 100 billones de dólares. Nadie de nosotros pudiera salirse, porque no hay ninguno de nosotros que estemos valorados en eso. Pero vino uno quien fue valorado lo suficiente como para pagar por todos nosotros. Solo se requiere uno. Nosotros no podemos hacerlo. Se requirió uno quien fuera digno. Oh, como desearía detenerme aquí por unos momentos
y regresar a tomar a Ruth y a Noemí y mostrar cómo el Redentor pariental, para redimir lo caído, tuvo que ser primero digno y tuvo que ser un pariente. Por lo tanto, Dios, el Espíritu Jehová, vino a ser pariente consanguíneo de nosotros, tomando un cuerpo de carne. Él vino a ser pariente consanguíneo. Tenía que ser así. Por lo tanto, él tuvo que ser digno. Y él es el único quien produjo esa fuente de sangre que sale de las venas de Emmanuel. Él fue el único quien llevó nuestras iniquidades. Tengo un tipo hermoso aquí en el libro de Números. Tengo aquí mis escrituras anotadas. En Números, el tipo hermoso de esto está allí. Esto es una hermosura, si tan solo usted pudiera verlo. Es la serpiente de bronce que fue levantada en el desierto. Como para Israel, la mordedura de esa serpiente era mortal. Y no había remedio. No había ni un médico entre ellos quien tuviera el remedio o la cura. Ellos tenían médicos entre ellos, pero no para esa mordedura. Y como lo he dicho, también entre nosotros no hay médicos que puedan curar el pecado. Es una mordedura fatal. Y todos nosotros somos culpables. Todos fuimos concebidos en iniquidad. Todos somos culpables. Pero ¿qué fue lo que Dios hizo? Ellos eran culpables, por lo tanto, el pago tenía que ser muerte, la pena de muerte. Pero Dios mandó a Moisés que levantara una serpiente de bronce y la puso en un poste. Nada había que el pueblo pudiera hacer. No tenían que pagar dinero. Nada en lo absoluto. No había credos que pudieran recitar. No había iglesias a las que pudieran unirse. Únicamente era mirar y vivir. ¿Ve usted qué sencillo? Mirar y vivir. No unirse a una iglesia. No sensación. No tiene usted que sentir una sensación extraña. Únicamente tiene que mirar y vivir. Eso es todo. Así de simple. No el hecho de que si usted pueda recordar todos los 10 mandamientos, usted vivirá. No el hecho de saber los estatutos. Únicamente mirar y vivir. Eso es todo lo que tenían que hacer. Y cada hombre que miró hacia él, vivió. Jesús, cuando él estaba aquí en la tierra, dijo, hablándole a Nicodemo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así debe ser levantado el Hijo del Hombre. Así debe ser. ¿Cómo? En la misma manera. Por la misma cosa. El mismo propósito. Para hacer la misma obra. Muchas veces, esto confunde a la gente cuando ellos ven a la serpiente representando a Jesús. La serpiente representó a Jesús en esta forma. ¿Se fijó usted que la serpiente estaba muerta? No había vida en ella. Jesús murió. Como Caín, cuando mató a Abel, Abel murió en el altar con su sacrificio. Es decir, después de que Abel ofreció su sacrificio y mató su sacrificio por su pecado, entonces él murió en el altar con su sacrificio. De manera que para nacer otra vez, usted tiene que morir en el altar con su sacrificio y estar tan muerto como él estaba. Y entonces usted nace otra vez. La serpiente no tenía vida en ella. Y usted pudiera preguntar, ¿por qué era de bronce? Porque el bronce representa juicio, juicio divino. ¿Ya ha fijado usted en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que el altar donde la ofrenda era quemada era hecho de bronce? El bronce habla de juicio. Como Elías, en sus días, cuando él miró los cielos para ver si venía lluvia después de su oración,
y exclamó, el cielo se mira como bronce. ¿Qué era eso? Era el juicio divino sobre el pueblo incrédulo, sobre una nación incrédula que había desechado a Dios. Bronceado. Eso era el juicio divino. Y la serpiente, de por sí, su forma representó el pecado ya juzgado. Porque la serpiente fue juzgada en el jardín del Edén. Y él era la serpiente que fue juzgada. Y cuando miramos a Cristo, usted ve la pena. El único, Dios mismo, hecho carne. Dios vino a la tierra y llevó en él el pecado por todos. Y el juicio y la ira de Dios Todopoderoso fue vertida sobre su cuerpo. Y ahí estaba clavado en la cruz. Ese es el juicio verdadero. Él tomó solo el cáliz de la ira de Dios. Él solo caminó el sendero. Él solo murió. Sin la ayuda de un ángel, sin la ayuda de un hombre, sin ayuda de su iglesia, sin ayuda de su madre, de sus hermanos, de su padre, abandonado de Dios, de hombre y de la naturaleza. Él murió solo para mostrarnos a nosotros que ni aún la naturaleza por sí misma puede ayudarnos en la hora de la muerte. No hay amigo, no hay sacerdote, no hay papa. No hay pastor, es muerte. Pero hubo uno quien la tomó por nosotros. No había vida en la serpiente. Ella estaba absolutamente cristalizada. Esa fue la pena. Él murió en tal manera que hasta la tierra se avergonzó de sí misma. Él murió de tal manera que las estrellas se avergonzaron. Él sufrió de tal manera que el sol se negó a brillar. Él sufrió de tal manera que la luna apagó su luz. Él sufrió de tal manera que aún los elementos de la tierra se oscurecieron y las tinieblas prevalecieron hasta la medianoche. Tanta oscuridad había que usted podía sentirla. No había nadie allí. Nunca nadie ha sufrido de esa manera o pudiera sufrir de esta manera. No hay mortal que pudiera soportarlo, pero él lo sufrió. Dios puso sobre él la iniquidad de todos nosotros y desató sus juicios sobre él. Y él tomó solo el cáliz de la ira de Dios sin ninguna ayuda. No había nada que pudiera ayudarle. Dios había puesto la pena. Todo estaba bajo esa pena y nada podía ayudarlo. De tal manera, no había sumo sacerdote que pudiera haberlo ayudado. No había nada que pudiera haberlo ayudado. No había papa, no había ángel. Todo permaneció atrás y lo presenció. Esos fueron los momentos más sublimes que ha habido en la historia del mundo. Él murió hasta que no hubo una gota de vida dentro de él. Vino a ser como la serpiente de bronce, como un ornamento cristalizado colgando de la cruz. Ahora, el acceso a este nacimiento, porque hay un acceso para entrar a él. Y para entrar a este nacimiento, usted tiene que pasar a través de un proceso, al igual que todo lo que vive. Todo lo que vive otra vez tiene que morir primero. Y usted no puede quedarse con su mismo espíritu. Usted no puede quedarse con sus mismos hábitos. Usted no puede quedarse con sus mismos pensamientos. Usted tiene que morir. Usted tiene que morir al igual que él murió. Usted tiene que morir en su altar. Y hacerlo como Abel lo hizo con su cordero. Usted tiene que morir con su cordero. Usted tiene que morir. Morir a su propio pensar. Para ser nacido al pensar de él.
y dejar que la mente que estaba en Cristo esté en usted. Usted tiene que pensar sus pensamientos. Y ahora, hermano, hermana, déjeme decirles esto tan claro como yo sé decirlo. ¿Cómo puede usted pensar los pensamientos de Él y negar su palabra? ¿Y reclamar todavía que es usted nacido otra vez? Hágase usted mismo esta pregunta. ¿Cómo puede usted hacerlo? No puede. Si usted ha nacido otra vez, si usted tiene los pensamientos de Él y la mente de Cristo está en usted, entonces usted es una nueva criatura. La Biblia enseña esto. Y si a algún hermano le gustaría buscar la palabra criatura en el diccionario, usted vería que la palabra criatura es interpretada o traducida como una nueva creación, porque usted es una nueva creación, un ser humano nacido de deseo sexual aquí en la tierra. Pero ahora usted es una nueva creación nacida por el Espíritu. Sus propios pensamientos están muertos y están tan muertos que están cristalizados como la serpiente de bronce. Oh, como cuando Él murió, que los cielos y la tierra, todo atestiguó que Él estaba muerto. Él murió de una muerte tal que aún su sangre y el agua se separaron de su cuerpo. Su muerte fue tan horrenda que pudiera decir que el mundo tuvo un quebrantamiento nervioso. Se sacudió, tembló de tal manera que las rocas cayeron de las montañas. ¿Quién pudiera morir de esta manera? Un papa muriendo no pudiera hacer eso. Un pastor muriendo no pudiera hacer eso. Pero cuando Dios en carne murió a la cruz, la tierra tuvo un quebrantamiento nervioso. Las rocas, la tierra, las varas, los palos y los árboles en la tierra y las estrellas y la luna, al saber que la misma palabra de Dios, la misma palabra que las habló, el creador de ellos se hizo carne y el pecado fue puesto sobre él. Tanto fue descargada la ira de Dios sobre él que la luna negó su luz, el sol negó su luz, la tierra tuvo un sacudimiento, un quebrantamiento nervioso. Todo ello hubiera explotado en pedazos si no hubiese habido un futuro para nosotros. Y sus elementos en la tierra, tan solo con mirar, viendo lo que estaba aconteciendo, los estremeció y los puso en esa condición. ¿Qué debería hacer esto a usted y a mí? ¿Qué deberían hacer nuestras almas cuando vemos lo que Dios hizo por nosotros? Y todo esto fue por usted y por mí. ¿Qué debería hacer esto en nosotros? ¿Continuar en pecado? Dios no lo permita. Sino abstenernos de pecar y morir al pecado. ¿Qué no ve usted lo que el pecado le hizo a él? El pecado lo mató a él. Y él tomó la pena del pecado para que así él pudiera traer la justicia de Dios a usted y a mí. Así que cuando la justicia de Dios viene a nosotros, el pecado muere en nuestros cuerpos mortales. Oh, espero que usted lo vea. Sí. Para nacer otra vez, usted debe ir a través de un proceso de muerte. Así como lo hace todo lo que tiene vida. Usted toma un grano de maíz, y si ese grano de maíz espera vivir otra vez, tiene que morir primero. Si un grano de trigo espera vivir otra vez, es totalmente imposible. Ese maíz, ese trigo, esa flor, ese árbol, esa hierba, esas legumbres, todo aquello que espera vivir otra vez debe primero morir. Si es así, ¿cómo va a escaparse usted de ello? Usted tiene que morir primero. Usted tiene que morir. ¿Morir a qué? A usted mismo. Morir a todo. Para que usted pueda nacer otra vez, usted tiene que hacer eso. Si usted no muere, usted nunca vivirá otra vez. Y mire, ¿sabía usted que algo tiene que morir diariamente para que usted pueda vivir?
Ahora, ¿qué de ustedes, adventistas del séptimo día, que están aquí en nuestra reunión? Muchos de ustedes dicen, yo no mataría una ardilla, hermanos Brown. Yo no mataría un venado o un conejo o pescaría un pez. Porque yo no creo que nosotros deberíamos matar nada de eso. Mi hermano, ¿sabe usted que las legumbres y cosas que usted come también tienen vida? Y usted tiene que matarla. Y la única manera que usted pueda existir en esta vida es que algo muera para que usted viva de su muerte. Ahora, si algo tiene que morir para que usted pueda vivir como mortal por la muerte de ello aquí en la tierra, ¿no tuvo alguien que morir para que por su vida usted pudiera vivir eternamente? Hágase esta pregunta usted mismo. Y ese alguien fue Cristo, porque no hay otro que tenga inmortalidad. El Hijo solamente tiene inmortalidad. Y Él se ofrece a sí mismo por usted, si usted lo acepta. Bien, todo tiene que morir. Ahora, esto no significa voltear una página nueva en este año nuevo. Usted puede decir, hermano Plana, yo me he congregado aquí por muchos años, he sido un miembro de la iglesia, este año nuevo voy a voltear una página nueva y voy a empezar de nuevo. Esto no significa eso, no es voltear una página nueva, pero morir y nacer otra vez, ¿ve? Usted tiene que sentirse tan culpable cuando está en su presencia. De la manera como usted lo haga, si es la manera metodista o bautista, o cualquier manera que usted lo haga, usted tiene que sentirse tan culpable, que lo hará morir. ¿Esto es correcto? Lo hará morir a usted. Su vida mundana morirá allí mismo. Usted tiene que estimarse tan culpable en la presencia de Dios, que su vida mundana muera allí mismo. La pregunta del pecado está sobre usted cuando está en su presencia. Cuando usted se mira en esa condición, usted de seguro vivirá porque usted murió. Y la única manera que usted pueda vivir otra vez es que primero muera para que usted viva otra vez. ¿Ahora ve usted a lo que estoy llegando? ¿Lo ve o no? Lo que es el nuevo nacimiento. Primero morir para nacer otra vez. Y si usted todavía tiene las cosas del mundo en usted, usted no ha nacido otra vez. ¿Y cómo va a reclamar ser nacido otra vez si todavía las cosas del mundo están en usted? ¿Ve cómo puede usted hacerlo? El otro día, unos jóvenes cristianos, un montón de ellos, yo no digo que no son, pero el solo mirar el espectáculo, jovencitas cristianas y jovencitos cristianos, demasiado cariñosos unos con los otros, en trajes de baño para nadar, ¿ve? Es algo. Ellos dijeron, eso es amor verdadero, eso es una verdadera suciedad. Ese no es amor. El amor es expresado en una forma diferente a esa. Nuestras almas están puestas por fe en su altar de bronce. El juicio de Dios y nuestra ofrenda es consumida. Ahora recuerden, cuando Elías, bajo esos cielos bronceados, puso la ofrenda de Dios sobre el altar, la ofrenda fue consumida. Baal no podía consumir su ofrenda. Yo no quiero decir esto, pero debo de decirlo. Y cuando usted va a una iglesia y acepta sus credos y sus formas de bautismo y la ofrenda que se pone, que se supone que usted mismo pone allí, usted se pudiera levantar temblando, hablando en lengua, corriendo por toda la iglesia, usted se pudiera levantar llorando, pero a menos que esa ofrenda haya sido recibida por Dios, haya sido consumida, el mundo está muerto para usted. Usted está muerto. Porque nos estimamos a nosotros mismos muertos y sepultados. Nosotros estamos muertos y escondidos en Cristo. Escondidos en Cristo.
Y además de esto, después de que estamos muertos y sepultados y escondidos en Cristo, entonces somos sellados con el Espíritu Santo. ¿Ahora ve usted lo que quiero decir? Usted está muerto. Nuestras almas están puestas sobre su juicio divino. Eso es el bronce. Cuando nuestras almas fueron puestas sobre un altar de juicio divino, ¿cuál fue la pena? Muerte. Y cuando usted mismo se postra sobre el altar de Dios, el cual ha pronunciado muerte sobre el pecador, ¿cómo puede usted levantarse de ahí vivo en el pecado si Dios aceptó el sacrificio? ¿Está esto claro ahora? Usted muere. Usted está consumido. Usted está petrificado. No le queda a usted más que esta forma en la cual usted está morando, al igual que la serpiente de bronce, al igual que Cristo cuando fue bajado de la cruz, muerto y frío, y usted está muerto. ¿Por qué? Porque usted está en el altar de juicio de Dios. ¿Y cuál es su juicio? Cuando el juez ha dictado su sentencia. ¿Cuál es su pena? Muerte. Y cuando usted postra su alma sobre el altar de juicio de Dios, es muerte para usted. ¿Lo entiende usted ahora? Oh, usted pudiera levantarse de ahí y hacer algo. Usted pudiera danzar en el Espíritu. Usted pudiera llorar como nadie pudiera llorar. Usted pudiera correr de arriba para abajo. Usted pudiera unirse a toda iglesia. Usted pudiera hacer cualquier cosa que usted quiera hacer. Estoy hablando a los pentecostales. E ir después de eso a deshonrar la esposa de un hombre y alguna de ustedes mujeres, destruyendo el hogar de un hombre. Usted irá a hacerlo. No importa cuántas veces la palabra venga a decirle que haga las cosas bien, usted no lo reconocerá. Mujer, usted nunca dejará su pelo crecer. Usted nunca vestirá correctamente. Usted será exactamente igual que el mundo, porque todavía usted no está muerta para el mundo. Usted está viviendo de él. Algunos de ustedes, hombres, nunca dejarán de tomar, fumar. Ustedes nunca dejarán de codiciar tras la mujer vulgar, vestida inmoralmente, cuando usted las ve en la calle. En lugar de voltear su espalda a ella y alejarse de ahí, usted todavía está codiciando como siempre. ¿Por qué? Porque el mundo está vivo en usted todavía. Pero cuando el sacrificio ha sido recibido, usted está muerto. ¿Esto es correcto? ¿Está escuchando lo que quiero decir? ¿Está entendiendo lo que estoy hablando? Ahora, su alma es puesta sobre el altar de juicio de bronce de Dios, y entonces recibe el sacrificio. Pero si en usted todavía vive el mundo, esto le demuestra que todavía usted no lo ha recibido. Que Dios nunca recibió el sacrificio. Ahora ustedes que hablan de recibir el Espíritu Santo, y de cuando usted ha tenido que esperar, aquí está su respuesta. Hasta que Dios reciba ese sacrificio, hasta que esté puesto allí en sus juicios, hasta que su juicio haya prácticamente matado sus sentidos, usted podría decir, bien, voy a voltear una página nueva. Eso no es. Bien, yo sé que antes fumaba, ahora voy a dejar de fumar. Eso tampoco es. Es hasta que Dios reciba ese sacrificio en su altar de bronce. Y su altar es juicio. ¿Y cuál es su juicio? Muerte. Esa es la pena. El alma que pecare y permanece en pecado, esa morirá. A mí no me interesa lo que usted haga. Jesús dijo, muchos vendrán a mí ese día y dirán, Señor, no hemos hecho esto y lo otro. Él les contestará, apartados de mí, hacedores de maldad. Cuando ese sacrificio es recibido por el fuego y se eleva y el humo asciende, usted se levanta con su sacrificio a lo celestial. Entonces usted está sellado, separándola así de las cosas del mundo. Nuestra alma está en su altar. ¿Qué es lo que pasa después de que usted ha muerto? ¿Qué es lo que ha sucedido en usted? Usted ha sido concebido de nuevo. Usted ha sido concebido de nuevo. Usted primero fue concebido en iniquidad. Ahora usted ha sido concebido en algo nuevo. ¿Qué es? La palabra viviente. Amén. Oh, eso lo cambia ahora, ¿verdad? Ahora estamos en una dificultad después de ver lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿qué sucede? Usted ha sido concebido de nuevo en la palabra viviente. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra toma vida en usted.
Usted empieza a ver las cosas diferentes, en donde una vez usted no podía mirar eso. Ahora usted puede verlo. Hay algo diferente ahora. Hace que todas las escrituras concuerden. Hace que todo concuerde exactamente. Entonces algo empieza a suceder. Entonces usted muere a su propio pensar. Ahora usted ha sido concebido porque estamos lavados por el lavacro de la palabra. ¿Es correcto esto? ¿Qué es lo que usted hace con un niño tan pronto como es nacido? Lo lava. ¿Es correcto esto? Y así también, tan pronto como un hombre ha muerto a sí mismo, es nacido de Dios y él es lavado por el lavacro de la palabra. Amén. Si él dice nombre de Jesús, usted dice nombre de Jesús. Si él dice que es menester nacer otra vez, usted dice la misma cosa. Por todo lo que Dios dice, usted es lavado por el lavacro de la palabra. Amén. Ahora usted está listo para recibir vida. Usted está listo ahora para empezar. Ahora usted ha sido nacido de nuevo, nacido en la familia de Dios de un nuevo padre. Sí, señor, sus tutores eran, usted tiene tutores, pero ahora tiene un padre nuevo. Usted no puede nacer sin antes tener padre. Así que si usted ha nacido en la hermandad de una iglesia, eso es lo que usted tiene. Si usted ha nacido en un credo, eso es lo que usted tiene. Pero si usted ha nacido de Dios, concebido en su palabra, usted tiene un padre nuevo, el cual es Dios. Y él está listo para hacer que su palabra sea conocida por medio de usted. Y de hablarla por medio de usted. Oh, un padre nuevo. Ese padre es Dios. Él está listo para tomar su palabra, la cual él ya la habló, y depositarla en usted y hacerla que venga vida. Ve, usted ahora tiene que recibir su entrenamiento. Usted está listo para entrar en el entrenamiento de niño. Esta es la parte difícil, pues cuando usted piensa que debe hacer esto, la palabra lo corta a usted por todos lados y le muestra algo diferente. Usted puede decir, ellos creen que eso que ellos creen no tiene nada que ver. Aquí está lo que Dios dijo, usted debe de estar en los negocios del Padre. Ahora usted está en el proceso de nacer otra vez. Ahora usted está corrigiéndose, enderezándose. Usted tiene un padre nuevo. Así que si es usted nacido otra vez y tiene un padre nuevo, entonces usted es una nueva criatura. La naturaleza vieja está muerta y usted es una nueva criatura. Usted antes iba en una dirección, pero hoy usted va en otra dirección. Usted antes iba de esta manera hacia abajo, ahora usted va en esta dirección hacia arriba. Sus deseos están concentrados en las cosas de arriba. Un nuevo deseo, usted ya no ama más las cosas del mundo. Sus deseos son de Dios. Usted no le interesa lo que el hombre dice. ¿Cuánto se ríen de usted y que le digan a usted que usted es un modelo viejo o cualquier cosa como esa? A usted ya no le interesa porque usted ha nacido de arriba y sus deseos están concentrados en las cosas celestiales. Dios no se avergüenza de usted y usted no se avergüenza de él. ¿Eso es correcto? Lean el capítulo 11 de Hebreos. Lo tengo escrito aquí, lo que los hermanos aquellos días hicieron, como ellos iban de aquí para allá vestidos con pieles de ovejas en desiertos y destituidos y todo lo demás, de los cuales el mundo no era digno. ¿Ve? Léalo, le hará mucho provecho a usted. Y usted puede ver allá lo que pasa con la gente cuando su naturaleza es cambiada. Entonces, ¿qué clase de naturaleza tengo yo, hermano Branham? Podría usted preguntar. La naturaleza de él. Si yo tuviera la naturaleza de mi padre, entonces yo haría las cosas que mi padre hizo. Pero ahora que soy nacido otra vez, todo depende en quién era mi padre. Si usted ha nacido de la iglesia, usted tiene un padre iglesia. Y usted puede llamarlo padre. Si usted así lo desea, usted llámalo como quiera llamarlo, porque él es su padre. Pero si su padre es Dios y usted ha nacido en la familia de Dios, usted busca esas cosas que son de Dios. ¿Esto es correcto? Entonces usted es un hijo de Dios, su naturaleza es la naturaleza de Dios. Entonces cuando alguien, oh, usted los ha escuchado, cuando alguien dice, nuestra iglesia cree que los días de los milagros han pasado. ¿Cómo podría usted creer que los días de los milagros han pasado cuando la misma naturaleza de Dios está en usted? ¿Cómo podría creerlo cuando él en sí es todo milagro? Su naturaleza es milagro. Sus hábitos es milagro. Su ser, todo es milagro. ¿Cómo puede usted ser algo que no sea milagro? Su nuevo nacimiento es milagro. Su nueva vida es milagro. Aún su naturaleza es un milagro. ¿Cómo puede usted mirar hacia atrás y decir que estas cosas están muertas y afirmarlo?
Ve, usted es una nueva criatura. Una nueva creación, seguro. Porción no grabada en la cinta. Y cuando la cría nació, todos fueron gallinas con excepción de uno. Él era un águila. Era un fulanito raro. Él era completamente diferente. Pero ve usted, él fue nacido en otra categoría. El espermatozoide y el óvulo eran diferentes. Y lo hicieron a él un pájaro diferente. Ciertamente. Él se miraba raro. Él actuaba extraño para el resto de ellos, pero él estaba actuando de una manera natural, pues no podía actuar de otra manera, ya que él era un águila. Su naturaleza era de águila. Así que todo lo que él podía hacer era ser un águila. Hay muchos de ellos en estas denominaciones que son realmente águilas, y no se mira bien verlos revolcarse en el fango y en las cosas del mundo. ¿Ves? Eso es lo que ellos hacen. Vaya a sacarlo. Un día la madre águila vino, ¿y cree usted que esa gallina pudo detenerlo en el suelo por más tiempo? No, no importa cuánto ella cloqueó. ¡Cuán bien lo hizo! Y díjole, ven aquí, querido. Yo encontré algo aquí, ven. Oh, mi señor, sus inclinaciones estaban en las cosas de arriba. Y él fue a encontrarla. No más denominaciones para él. No podían apartarlo de ella. Y un hombre que es nacido de Dios, no puede usted llamarlo a que regrese a meterse ya más a ese caos podrido de pecado. Él está muerto y él es nacido otra vez. Eres una nueva criatura. Él tiene la naturaleza del águila. Él tiene que remontarse a las alturas. Él tiene que llegar allá donde su madre está, su padre. Y esta es la manera como el hombre, el sacerdote lo dice, oh, venga, únase a nuestra iglesia. Ahora, esto es fanatismo. Ahora, esa pequeña águila, tal vez parada por ahí, escuchó a esa madre gritar, y él miró alrededor y dijo, ¿de dónde vino ese grito? Tal vez ella gritó algo como esto a la pequeña águila, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y la madre gallina le dijo, los días de los milagros han pasado, clac, 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 clac. Los días de los milagros han pasado, no hay tal cosa como eso. Eso es fanatismo. Oh, mi señor, usted no puede detenerlo ya más. Ya puedo escucharlo, mamá. ¿Cómo puedo subir allá arriba? Y ella le contesta, únicamente vas a tus alas, hijo. Eso es lo que tienes que hacer, tú eres un águila. Únicamente camina por fe. ¿Cómo va a hacer esto, mamá? Yo no lo sé, solo continúa caminando. Y empezó a tratar. Con sus primeros aleteos, llegó a un poste de cerco. Llegó a esa altura. Pero de todas maneras subió. Y ella le dijo, ven, yo te agarraré. Esto es una nueva criatura. Un nuevo ser, una nueva creación, una naturaleza de su padre. Y usted cree y ama cada palabra que él ha dicho. Toda palabra del hombre es mentira y es contraria a esa palabra. Esta es la palabra de Dios. Ven, la palabra está correcta. A mí no me interesa lo que la iglesia diga. La Biblia todavía está correcta para usted si su naturaleza ha sido cambiada. Ahora, si usted tiene un padre iglesia, usted creerá en ese padre iglesia. Pero si su padre es Dios, usted creerá en la palabra de Dios. Si usted tiene la iglesia como padre, usted creerá a eso porque usted es de su naturaleza. Ese es su padre. Pero si su padre es Dios, entonces usted creerá la palabra de Dios. Si usted es iglesia, usted creerá su palabra. Usted creerá la palabra de la iglesia. Usted creerá lo que la iglesia dijo. Pero si usted es nacido otra vez, entonces usted creerá lo que Dios dijo, porque Dios es su padre, no el mundo o los credos eclesiásticos. Esto me recuerda que un día tenían un gallinero. Ellos decían que tenían un pato que seguía a las gallinas. Y el pato, usted sabe, es un fulanito algo chistoso para las gallinas. Él era algo grueso de arriba, usted sabe, con un gran pico. Por eso de que él era grueso de arriba y que tenía ese pico era por algún propósito. Y esta es la manera, creo yo, que algunas veces los cristianos parecen ser un poquito y llegar a ser un poquito fanáticos. Pero esto es por un propósito, ¿eh? Así que él se miraba raro mientras iba corriendo con las gallinas, con los guajolotes y demás. Ellos tienen un pico cortito adaptado para las cosas que ellos hacen. No están hechos como ese pato. Un día la madre y un bonche de gallinas animosas lo dejaron atrás. Él estaba siempre muy atrás, usted sabe, algo atrás. Él ni siquiera hablaba como ellas. Su lenguaje era diferente. No podía entenderse uno con el otro. Esa es la misma situación con el cristiano cuando es nacido otra vez, ¿eh? Él salió de un diferente huevo. Eso es todo, ¿ve? ¿Eh? Tal vez él es... Yo creo que hay muchos
de ellos aquí en estas iglesias denominacionales, que son patos gemelos, pero ellos tienen una gallina como líder. Eso es correcto. Así que ellos no pueden captarlo. Eso suena áspero, pero no lo quiero decir de esta manera. Yo solo estoy tratando de traer un punto. Un día, ella lo dejó alejarse un poquito, lejos del establo, y había por allá un arroyito detrás de ese establo. Un manantial que fluía, formando un arroyito. Y él fue allí, preguntándose qué era eso, usted sabe, y siguiendo a las gallinas. Él ni siquiera le gustaba la comida que ellas comían. No le parecía correcta. Esos rituales que ellas hacían no parecían correctos. Así que después de un rato, él olió algo, y eso olía genuino. ¿De dónde venía eso? Oh, esa aromita del cielo. Capté esa aromita de algo que es refrescante. Un sermón que lo atrae a usted, que lo sacude por dentro, y usted siente que la palabra se ancla dentro de usted. Luz celestial. Él pensó, oh, de alguna manera, ese aroma que capté encaja con mi naturaleza. Y la olió de nuevo. Está por alguna parte. Usted no puede engañarme, está por alguna parte. Yo sé que hay algo en alguna parte a la cual yo pertenezco, no a este credo. ¿Ve? ¿Entiende usted lo que quiero decir? Él olió agua y su naturaleza era de un pato. Así que un pato y el agua van unidos. Así la manera como un creyente y Dios van unidos. Le vino otra oleada, pero esta vez vino más fuerte. Después de unos momentos, el viento empezó a soplar, al igual que el viento recio. Usted sabe, la brisa empezó a soplar directamente del agua hacia él. Él no podía esperar ya más y corrió colinas abajo. Con su piquito derechito hacia arriba, usted sabe. Él olió agua y la vieja gallina le decía, ¡hey tú, fanático, regresa aquí! Pero no le sirvió de nada, porque él había olido agua. Él iba camino hacia el agua. Hay una fuente llena con sangre que sale de las venas de Emmanuel, de donde los pecadores se sumergen y pierden toda mancha de su pecado. Un real cristiano no quiere nada que ver con el mundo. Ellos no quieren vivir aquí al azar, preguntándose en dónde pertenecen, como el resto de ellos, pues hoy son metodistas, mañana son bautistas, y presbiterianos, y pentecostales, y demás. ¡Oh, hermanos, eso es deplorable! Un real cristiano quiere tomar la frescura del Espíritu, la frescura de Dios en su vida, algo que lo haga a él una nueva creación. Y tan pronto como él pueda adquirir esa salida, él manejará por caminos nevados o cualquier otra cosa con tal de llegar a ello. Él irá, porque él es un pato para empezar. Sí. No un credo. No. Y si usted todavía ama las cosas del mundo, usted está engañado. Su sacrificio no ha sido aceptado todavía. Su naturaleza no ha sido cambiada. ¿Ahora sabe usted lo que significa ser nacido otra vez? ¿Ve? Su naturaleza es cambiada. Usted viene a ser una nueva criatura. Usted tiene que morir primero y entonces ser nacido otra vez. Yo sé que es hora para que yo finalice, pero denme unos pocos minutos más. Para hacer estos textos muy rápido, ¿ve? Si usted todavía ama el mundo y reclama que usted es nacido otra vez, no importa lo que se hizo, usted podría haber llorado, usted podría haber tenido escalofríos que recorrían su cuerpo. Todo eso está bien, yo no tengo nada en contra de eso. Los cristianos lloran y tienen escalofríos que recorren todo su cuerpo. Usted podría decir, hermano Dano, yo hablé en lengua. Eso pudiera haber estado bien, y usted pudiera haber sido tan placentero. Estoy mirando una mujercita en estos momentos que vino a mí no hace mucho tiempo con una visión o un sueño que tuvo, y yo tenía la interpretación. Aún así, era algo duro de ir y decirle a esta mujercita, esposa de un predicador pentecostal, que ella no tenía el Espíritu Santo, pero no lo tenía. Pero después ella lo recibió, ¿ve? Sí, eso es diferente, ¿ve? Y él no habló en lenguas, él no danzó en el Espíritu. Ninguna de esas cosas usted puede acomodarlas en ello. Es una muerte y un nacimiento. Un cambio de naturaleza. Un cambio de disposición. Las cosas viejas están muertas. Son hechas cosas nuevas. El mundo está muerto y Dios es nuevo en usted. Dios es su vida y el mundo está muerto para usted. ¿Ahora lo entiende usted? Muy bien. Ahora, escuchen.
Voy a tener que cortar un poquito aquí. Usted sabe, quitar las trazas del camino. La mujer y el hombre que no sigue la palabra de Dios y su enseñanza después de reclamar ser nacidos otra vez, hay algo mal en ellos. Voy a dirigirme a la mujer por unos minutos. Si una mujer que sabe que la palabra de Dios condena el pelo encrespado y el usar pantaloncitos cortos, el usar pantalones, el vestir inmoralmente, y si usted no tiene la suficiente decencia para dejarse crecer su pelo y usar ropa como cristiana, usted está engañada. A mí no me interesan las experiencias por las que usted ha pasado. Usted pudo haber hablado en lenguas como una taravilla. Usted pudo haber danzado en el espíritu hasta que sacudió toda la construcción de la iglesia. Eso no tiene nada que ver con ello. Eso muestra que el amor del mundo todavía está en usted. Y Dios condena eso. Él lo dijo que esto no es. Una mujer debe tener pelo largo y la naturaleza por sí misma le enseña a usted de que el hombre debe tener corto, porque Dios es sobre el hombre y el hombre sobre la mujer, y si una mujer se corta su pelo, ella deshonra a su cabeza, lo cual es su esposo. Si un hombre deja su pelo crecer, entonces deshonra su cabeza, la cual es Cristo. ¿Ve? Dejar que vuestras mujeres se adornen en modesta apariencia, limpias como damas. ¿Ve? Y entonces, si la decencia común para hacer eso, decimos, gloria a Dios, aleluya, yo hablo en lengua, aleluya, gloria a Dios. Eso demuestra que ese espíritu que está allí está incorrecto. Aceptará la palabra siempre. Si ese espíritu es de la naturaleza de la palabra, y la palabra es carne, y la palabra era Dios, y la palabra es Dios, y las palabras en usted lo hacen llegar a ser un hijo o una hija de Dios, una descendencia de él creyendo su palabra. Yo no creo en ser bautizado en ese nombre viejo del Señor Jesús, aleluya. A mí no me interesa cuánto trate usted de explicármelo. Yo creo en mi pastor. Bien, siga adelante. Pues ese es su padre. Pero si Dios es su padre, usted se alineará con la palabra de Dios. Predicador, muchos vendrán a mí en aquel día y me dirán, Señor, ¿no reprendí demonios en tu nombre? Predicadores, ¿no hice muchas grandes obras como evangelista en el campo? Y él les dirá, apartaos de mí, obradores de iniquidad, hijos ilegítimos. Esto es correcto. Si usted es nacido de Dios, usted es lavado en las aguas de la palabra, separado de las cosas del mundo y creyendo en Dios. Usted está muerto a su propio pensar, muerto a sus propias ideas, muerto a todo, excepto a la palabra de Dios, la cual vive en usted, obrando otra vez a través de usted, probando que es la palabra de Dios. Usted dice, yo estoy muerto al mundo. Yo estoy muerto al mundo, hermano Branham. Y niega la palabra de Dios. Jesús dijo, estas señales seguirán a aquellos que creen. Ahora estamos llegando al fondo de lo que nacer otra vez significa, ¿eh? ¿Todavía tiene temperamento? Esto significa que todavía es arrogante. Alguien dice algo acerca de usted y usted está luego listo para pelear y luego dice que ha nacido del Espíritu de Dios. No, el Espíritu de Dios no actúa de esa manera, no. El Espíritu de Dios es humilde, manso, dulce, sufrido. Ese es Dios, amante, bondadoso, sufrido. Ese es el Espíritu de Dios. Oh, sí. Pero ellos se agarran a esa denominación y hablan en lenguas, profetizan, hacen toda clase de obras. Jesús dijo que ellos lo harían, teniendo una forma de piedad. Se aferran a la denominación porque ese es el padre de ellos. Ellos fueron nacidos en ese padre denominacional. Pero si usted es nacido de Dios, ese es su padre y él es la palabra. La palabra. No importa cuántas sensaciones usted tenga, todavía usted es un hijo de Satanás hasta que usted muera al mundo y viva en Cristo. Ahora escuchen rápidamente. A un alma, buena o mala, la muerte no la cambia. Yo tenía muchas escrituras anotadas aquí sobre esto que quería comentar, lo que es un alma. ¿Qué es un alma? Es usted. Usted es un alma. La parte que está dentro de usted. Y cuando usted muere, la condición en que esa alma está, esa es la manera en que ella se va a su destino.
usted no pudiera hacerla mejorarse, no importa cuánto pudiera hacer por ella, esa alma tiene que ser cambiada aquí, tiene que nacer otra vez. Usted puede decir, ¿qué es el Espíritu Santo, hermano Branham? El Espíritu Santo lo bautiza usted dentro del cuerpo para servicio, pero usted cree para la vida eterna. Aquel que oye mis palabras y cree en el que me envió, tiene vida eterna. ¿Ve? Entonces usted es bautizado por el Espíritu Santo dentro del cuerpo para las manifestaciones de los dones y demás, pero usted cree para vida eterna. Aquel que cree tiene vida eterna, y cuando usted cree es cuando usted está muerto y ha nacido, ha sido regenerado, es una nueva criatura. Muy bien, ahora recuerde, a la alma, buena o mala, la muerte no la afecta en nada. La muerte solamente la lleva a su destino. ¿Lo escucha usted? Y si usted todavía tiene el mundo y el amor del mundo en ella, ella morirá con usted, con el, porque el mundo debe morir. Dios condenó al mundo, esa es la sentencia del mundo. Dios lo condenó y tiene que morir. Y si el mundo está en usted, usted morirá con el mundo. Oh, mi Señor, yo no veo cómo pudiera ser más claro, ¿ven? Y si todo está bien, es nacido de Dios, tiene que irse con Dios. Y si es del mundo, ella tendrá que perecer con el mundo. Y si es de Dios, ella vivirá con Dios. Con educación o sin educación, educado o analfabeta. Si el mundo todavía está allí, ella morirá. Y si el mundo está en su alma y su deseo está en las cosas del mundo, usted morirá con el mundo. Esto está claro, ¿verdad? Debería de estar. ¿Usted es una parte del mundo muerto? Y como el mundo está muerto, usted está muerto con el mundo. Pero si usted es nacido otra vez, usted está vivo con Cristo. Y sus inclinaciones están en las cosas de arriba. Y no en las cosas del mundo. Pero si usted ha nacido otra vez del Espíritu de Dios, usted viene a ser parte de Dios y es eterno con Él. Entonces muerte no puede tocarlo a usted cuando usted ha nacido otra vez. Usted es eterno. Usted ha cambiado de ser una criatura del tiempo a ser una criatura de la eternidad. Usted ha sido cambiado de muerte a vida. Yo estoy hablando de eterno. De muerte eterna a vida eterna. Si usted está en el mundo, usted muere aquí con él. Si usted ama, la Biblia dice en Juan, si usted ama el mundo y las cosas del mundo, es porque el amor de Dios no está en usted. Usted no puede amar el mundo. Jesús dijo, usted no puede amar a Dios y a Mamón. Y Mamón es el mundo. Usted no puede amar al mundo y a Dios al mismo tiempo. Y aquel que dice que me ama y no guarda mis mandamientos, esto es la Biblia. Aquel es un mentiroso y la verdad no está en él. Allí lo tiene usted. Oh, tabernáculo Branham. Y todos ustedes, gente buena, tomemos inventario. Este es año nuevo. Empecemos, hagamos algo, saquemos las cosas del mundo fuera de nosotros. Si todavía están allí, deshagámonos de ellas. Sí, señor, muy bien, la gente hoy día, tengo que apresurarme, la gente de hoy día toman toda clase de espíritus. Ellos van y toman un espíritu de iglesia. Aún ellos toman espíritus de los que ellos mismos llaman espíritus de Dios, nacidos otra vez, y niegan la palabra de Dios como verdad. ¿Pudiera usted imaginarse al Espíritu de Dios negando su propia palabra? Para usted, gente católica, católica romana, quiero decir, ¿pudiera usted actualmente decir que usted ha nacido del Espíritu de Dios y tomar esos dogmas, los cuales son contrarios a la Biblia, y negar la palabra de Dios y decir que usted es, que el Espíritu de Dios está en usted, el Espíritu que escribió esta Biblia, lo negaría? Eso sería como decir algo y después negarlo. Dios diciendo algo y después retractarse y mentir acerca de lo que dijo, cuando la Biblia dijo, es imposible que Dios mienta, porque Él es la mismísima fuente de toda verdad. Ustedes metodistas, bautistas, que son bautizados en los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que ahora saben que es diferente, usted coja su Biblia.
Usted que solamente lo ha tomado como una unión a la iglesia, por un apretón de manos, ustedes que por carta se recomiendan unos a otros, reclaman que son nacidos otra vez por el Espíritu de Dios. ¿Cómo puede usted hacerlo después de mirarse en la faz de la palabra de Dios y llamarse a sí mismo un cristiano nacido otra vez? Cuando usted está muerto a la iglesia, usted está muerto a los credos, usted está muerto al mundo, usted está muerto a todo, excepto a Dios, y Dios es la palabra. Allí lo tiene usted. Veamos, ellos toman toda clase de espíritus. Oh, ellos toman espíritus de iglesia. Ellos toman toda clase de espíritus. Ahora escuchen cuidadosamente. Profeta. La palabra de Dios viene al profeta. La Biblia lo dice así. Ahora para finalizar, tengo solamente unos dos comentarios o más aquí que quiero traer y después voy a terminar. La palabra del Señor viene a los profetas. ¿Qué es lo que viene a los profetas? ¿La palabra de la iglesia viene al profeta? ¿La palabra de un credo viene al profeta? No, la palabra del Señor. ¿Cómo es esto? El profeta revela la palabra de Dios. ¿Ve? Estos son profetas, verdaderos profetas. Ahora nosotros tenemos profetas falsos, hablaremos de eso en unos minutos más. Pero el verdadero profeta, la verdadera palabra, viene al verdadero profeta. Él no pudiera hacer otra cosa más. Ahora un credo no viene al profeta, una denominación no viene al profeta, no. Pero la palabra del Señor viene al profeta. Y él se revela al pueblo. El verdadero profeta tiene la verdadera palabra. ¿Cómo sabe usted que es un profeta verdadero? Porque él tiene la palabra verdadera. Luego, si no es la palabra verdadera, tiene que ser un falso profeta. Si dice algo diferente de esta palabra, y esta palabra es la palabra de Dios, entonces que toda palabra de profeta sea mentira, y la palabra de Dios sea verdadera. Y si esa palabra viene del profeta, y es la palabra de Dios, entonces él es un profeta verdadero, porque la palabra viene a los profetas, a los verdaderos profetas. Nosotros siempre hemos tenido falsos profetas. Los profetas verdaderos traen la palabra verdadera. Los falsos profetas traen la palabra falsa. Nuestros credos, nuestras denominaciones. Únete a esto, di esto, cree esto, haz esto. Pero la verdadera palabra viene al profeta verdadero y él le dice a usted la palabra verdadera. Usted sigue esa palabra verdadera y usted llega a una experiencia verdadera de la palabra, porque la palabra es hecha carne en usted y usted viene a ser un hijo de Dios, y la palabra de Dios está saliendo directamente de Dios a usted, porque usted es su naturaleza, su espíritu está en usted y usted hará las obras de Dios. ¡Aleluya! La Biblia así lo dice. Oh, mi Señor, profetas falsos trayendo palabras falsas. ¿Qué es lo que hacen ellos? Tienen sensaciones falsas. Los falsos profetas guardan lo suficiente de la palabra verdadera para ser falsos. Ellos por lo general no lo hacen, pero la Biblia dice, si quieren notar la escritura en esto, es segunda de Timoteo 3, ¿ve? Los profetas falsos tienen lo suficiente de la palabra verdadera para hacerlos falsos, porque la Biblia lo dijo que tendrían una forma de piedad, y para tener una forma de piedad, ellos tienen que tener algo de la palabra verdadera, una forma de piedad, pero niegan el poder de ella. ¿El poder para qué? Para corregirlo. Para ser diferente, para servir a Dios, no poder para ir a bailes y cosas del mundo. La Biblia lo condena, no para cortar su pelo, como los profetas falsos dicen eso de que no tiene nada que ver. Alguien me dijo, no hace mucho tiempo, no recuerdo si lo mencioné antes aquí, me dijo, ¿por qué no dejas en paz a esas mujeres y hombres? Y continuó diciendo, la gente cree que tú eres un profeta. Yo le contesté, yo no soy. Pero la gente cree que tú eres. ¿Por qué no les enseñas cómo recibir visiones, cómo hacer las obras de Dios y algo como eso? Yo le contesté, ¿cómo puedo enseñarles álgebra cuando ellos no saben sus ABCs? ¿Cómo puede usted sacar un niño del kinder y darle una educación universitaria? Enseñándole cálculo. ¿Cómo puede usted hacerlo cuando él no sabe lo que el ABC significa? ¿Sabe usted lo que el ABC significa? Siempre creer en Cristo. No crea la iglesia, no crea sus credos, no crea sus doctrinas, crea a Cristo. ¿Por qué? Conocerlo a Él.
es vida. ¿Es esto correcto? No el conocer su credo. No, porque él no tiene ningún credo, aún ni conocer su palabra. No conocer su palabra. Usted tiene que conocerlo a él. Conocerlo a él como su salvador en un nuevo nacimiento. Así como Jesús le dijo a Nicodemo, si tú no puedes creer en las cosas terrenales, que yo te digo, ¿cómo podrás creer en las cosas celestiales? ¿Cómo vas a creer cosas espirituales, como el entrar en el Espíritu y saber y ver visiones y cosas como esas y establecer una escuela de eso cuando ellos ni siquiera creen en cosas terrenales? Ni siquiera pueden creer en usar ropa correcta, ni siquiera pueden creer para dejar sus vicios de fumar y dejar sus mentiras, dejar su temperamento a un lado y todas esas cosas, hacer todas esas cosas o dejar de codiciar. ¿Cómo puede usted enseñarle al pueblo a entrar en el Espíritu cuando ellos tienen todas estas cosas todavía en ellos? Sí. Oh, mi Señor, los falsos profetas tienen palabras falsas, credos denominacionales, sensaciones. Oh, bendito Dios, es la única cosa que usted tiene que hacer, dicen ellos. ¿Usted quiere usar el manto de Elías? Gloria a Dios, la única cosa que usted tiene que hacer es poner su mente en blanco, no pensar ni una sola cosa, y decir, oh, lléname, lléname. El diablo de seguro la hará. Y usted descansa sobre eso. Oh, recorrió todo mi ser, hermano Branham. Yo lo sentí. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Brincando de un lado al otro. Oh, ya lo tengo, dice usted. ¿Y vive como vive? Por sus frutos los conocerás. No una sensación. Oh, hermano, si quieres recibir el Espíritu Santo, solamente ven al altar y di gloria, 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 gloria. Hasta que hablas en lenguas. Ajá. Y sale de allí y vive otra vida mintiendo, robando. Cuando te dicen de ser bautizado en el nombre de Jesucristo, usted dice, eso es fanatismo, mi iglesia me enseña diferente. Y así dice usted que ha nacido otra vez y lavado por el lavado de la palabra, algo anda mal por allí, ¿ve? Usted crea cada palabra de la manera que se escrita aquí. Nosotros no necesitamos, y nosotros, y la Biblia dice que no es de interpretación privada, Dios la interpreta, y así es la manera como es. Él, la palabra. Su palabra aquí, no dice la Biblia en segunda, creo que es segunda de Pedro por ahí, que dice la Biblia no es de interpretación privada. Ciertamente, no de interpretación privada, ella está escrita de la manera que ella quiere decir, así de exacto. Usted déjala de la manera que está escrita aquí. Ella traerá hoy los mismos resultados. Falsos maestros traerán falsos nacimientos. Los profetas verdaderos traerán la palabra, el nacimiento de la palabra, Cristo. Los falsos profetas traerán falsos nacimientos. El nacimiento de iglesias. El nacimiento de un credo. El nacimiento de una denominación. He aquí, tú, hermano pentecostal, con falsas sensaciones. Y diciéndole a un hombre que él tiene el Espíritu Santo porque habla en lenguas. Yo he visto a diablos hablar en lenguas. Lápices que escriben lenguas desconocidas. Sin haber una mano que los impulse, eso no significa nada, ¿ves? Tiene que ser una vida, por sus frutos los conocerás. Hermanos ganan, ¿crees en hablar en lenguas? Sí, señor. ¿Crees en gritar? Sí, señor. Para ser un cristiano creo eso, yo creo la palabra de Dios. Pero si la vida no está allí, para respaldarlo, no lo creo. Parándose allí todos almidonados, diciendo, gloria a Dios, aleluya. Y luego me dicen que eso es Cristo. Cristo era humilde, manso y bondadoso. Si usted va a una ciudad, oh mi Señor, usted tiene que estar bien escudriñado de sus hombros. Usted sabe, y todo debe de estar perfecto, ninguna arruga en su traje, y usted tiene que tener de lo mejor, o si no, no se moleste en venir, garantizándole una cierta cantidad de dinero, si usted tiene una reunión. Oh, mi Señor, todas las denominaciones tienen que palmear una espalda. No hubo ni uno de ellos que lo palmeara a él en la espalda, porque él era la palabra. Eso es correcto. Lo falso, guarda lo suficiente de lo verdadero para hacer una forma de piedad. Y escuchen, estoy diciendo algo aquí. Quiero que usted lo escuche. Esa clase de concepciones falsas, ¿usted sabe lo que es una concepción falsa? Guía a millones de gentes a un falso nacimiento. Falsos maestros. Guían al pueblo a creer en una sensación, como porque usted se sacude a todo repentinamente, usted lo tiene, o porque usted tuvo una sensación muy rara que le recorrió todo su cuerpo, usted vio una luz enfrente de usted, y usted se cegó y titubeó. Esa es la chaqueta de Elías, pues en usted. Eso es, usted lo tiene. ¿O sabe lo que es usted? Usted es único manifestado de Dios. ¿En qué situación se encuentra usted? Derrotado.
Es correcto, gloria a Dios. Yo tuve un sueño una noche. Oh, sí. Oh, yo veo esto y lo otro. ¿Ah? ¿Tú no crees en sueños? Sí, señor. Ciertamente que creo. Pero si ese sueño no respalda la palabra de Dios, entonces está errado. Así está la verdad. Quédese en esto. Sí, señor. Guía a millones a un falso nacimiento. Piénsele. Tengo un recorte de periódico que yo iba a traer en donde dice que el padre ecuménico de todas las iglesias griegas ortodoxas e iglesias ortodoxas habló con el Papa Juan 22 y él dijo, puede ser que nosotros no lo veamos en nuestra generación, pero la hermandad que está surgiendo entre protestantes y católicos está viniendo a una unión. Yo pensé, gloria a Dios, alguien lo recortó de un periódico y me escribió unas líneas en él, creo que fue el hermano Norman o alguien, y decía así, hermano Branham, es más tarde de lo que nosotros pensamos. Mire hoy en día, el ministro de guerra, y no, tantos diferentes cargos oficiales, el presidente y esta nación, todo es controlado por católicos. Escuchen, usted puede decir, bien, ellos son cristianos. Ser cristiano es ser como Cristo, tener su espíritu, ¿es correcto eso? Es duro decir esto, algo rudo, pero voy a decirlo. Si usted llamara oveja a un cerdo, ¿lo haría él esto una oveja? Si usted dijera cerdito, estoy cansado de verte ser un cerdito, yo quiero un corderito, así que voy a sacarte de aquí y te voy a restregar muy bien, te voy a limpiar tus dientes, te voy a peinar tu pelo y te lo asentaré. Y así voy a hacer de ti un corderito. Te voy a atar un listoncito rosa alrededor de tu cuello y así tú vas a ser un pequeño corderito. Y en lugar de ser un cerdito, usted se acerca y le dice corderito, corderito. Y él todavía hará oin, oin, oin. Y usted lo deja suelto en un chiquero y él se comerá todos los desperdicios que pueda comerse, ¿correcto? Y no es el rociarlo, no es el ponerlo en agua, es una muerte. Y un nacimiento. Sí, señor. Usted le dice, te voy a alimentar únicamente con alfalfa. Te voy a alimentar con comida de oveja. Aunque usted lo siga alimentando con alfalfa, él seguirá siendo un cerdo. Eso es todo. ¿Es correcto eso? Ciertamente que es correcto. Seguro. Él es un puerco. Porque su naturaleza es un puerco. Y si usted ama el mundo y las cosas del mundo, usted todavía es un cerdo. Esto es correcto. Se necesita el poder de Dios para transformar su alma. Mate el cerdo, ponga sus hábitos de cerdo en el altar, póngase usted mismo allí y deje que el sacrificio de Dios sea, es decir, el fuego del juicio baje y lo consuma a usted como un cerdo y renazca usted como un cordero. Entonces usted no querrá comer desperdicios, no podría, su estómago no lo digeriría, usted no está correcto, no haría, ciertamente, no haría a un cerdo, un cordero, con decirle que es un cordero. Y así también, una persona llamada cristiano, por algún credo o alguna sensación, usted puede decir, gloria a Dios, hermano Branham, yo danzo en el espíritu toda la noche, yo hablé en lenguas. Oh, mi señor, hermano Branham, estoy hablando en estos momentos a pentecostales, yo danzo en el espíritu, y yo tuve sensaciones y cosas como esas. Pero yo te digo, en estos momentos, no me vayas a hablar acerca de ese disparate del nombre de Jesús. ¿Lo ves, cerdito? Tú todavía eres un cerdo. Eso es todo. Mis ovejas, oyen mi palabra. Yo les digo, pero hermano, miren, encuentren un lugar en la Biblia en donde ellos fueron bautizados en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y usted contesta, a mí no me importa lo que eso haga, aleluya. Yo no quiero nada de ese disparate viejo de solo Jesús. ¿Y quién dijo algo acerca del disparate de solo Jesús? Yo estoy hablando acerca de la Biblia. Solo Jesús es un grupo de credos y grupo de denominaciones. Uno no le puede llamar al otro algo más porque ambos están dentro de ellos. Pero yo estoy hablando de genuinos 100% cristianos nacidos otra vez del Espíritu de Dios y con el rocío del cielo en sus vidas. Esto es de lo que yo estoy hablando. Si usted es un metodista y tiene eso, amén. La única cosa que tiene que hacerse con usted es apuntarlo hacia la palabra y usted correrá como el pato yendo al agua, ¿ve? La gente hoy día tiene atajos. Ellos creen que usted lo obtiene en cuestión de un minuto. Gloria a Dios. ¿Qué es? ¿Qué es lo que ellos hacen? En esta noche, cuando ellos están allá afuera en el... Como algunos de estos fulanos que lo hacen, así también personas que podría nombrar, pero no quiero hacerlo porque esto se está grabando en cinta. Pero están en un club nocturno en esta noche con una guitarra.
tocándola, y por la mañana ellos se paran en alguna iglesia tocando esa misma guitarra. Inmundicia. La Biblia dice en Isaías capítulo 20, todas las mesas están llenas de vómito. Como el perro vuelve a su vómito y el cerdo a su revolcadero, así también lo hacen ellos. ¿Por qué? Porque todavía son perros y cerdos. Eso es lo que los hace a ellos volver al revolcadero y al vómito. Ellos no han nacido otra vez. Ellos han nacido otra vez, entonces son nuevas criaturas. Usted sabe que si toma un cuervo, él no sería, no importa cuánto trate aún, de, podría pintarlo de color de una paloma, tan gris o tan blanco como una paloma, pintarlo completamente, él todavía será un cuervo en su interior. ¿Ve? Él todavía pesa. Y la misma cosa es con el buitre, un pepenador que come los desperdicios de la tierra. Eso es correcto. Pero ¿sabe usted una cosa? Una paloma ni siquiera tiene que bañarse. Oh, aleluya. Ella tiene cuerpo de paloma porque ella es una paloma. Ella tiene aceite que sale de sus plumas y la mantiene limpia todo el tiempo porque sale de dentro hacia afuera. Oh, ¿por qué? El buitre dice. Yo también. Yo pongo una poquita de agua bendita en mis plumas, hermano, y listo. No, no está, porque sale de dentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Es un nacimiento. Bendito el Señor, yo voy a la iglesia lo mismo que tú, aleluya. Mi iglesia es tan buena como la tuya, aleluya. Nosotros somos muy bien, buitre. ¿Ve? Eso es correcto. ¿Ve? Pero una paloma, el aceite proviene de adentro. Hay una glándula en la paloma que no se encuentra en otras aves, como el pichón o paloma. Tener el aceite proviene de afuera. Él se mantiene limpio todo el tiempo. Ella no tiene que mantenerse limpia de sí misma. Hay algo dentro de ella que la guarda limpia. Oh. Hermana Wade, aleluya. Algo dentro de ella la guarda limpia. Usted dice, yo sé, yo me uní a la iglesia la semana pasada, me gustaría tomar una copa con usted, pero ¿qué? Ese cigarro huele tan sabroso. Oh, hermana, yo sé que soy un modelo viejo, tengo que dejar que se mi pelo ahora. ¿No es eso una atrocidad? ¿Tú sabes aquellos vestidos bonitos que yo acostumbraba a usar y todos me silbaban? ¿Tengo que quitármelos ahora? ¿Sabes que me uní a la iglesia la semana pasada? Miserable, infeliz, toda el agua bendita en el mundo no podrá limpiarte. Pero hermano, cuando usted tiene algo dentro de usted, eso lo lava constantemente. Usted solamente permanece quieto y él lo lava. Usted no tiene que decirle a una oveja, tú tienes que manufacturar. Eso es lo que pasa con la gente pentecostal hoy en día. Eso es lo que pasa con toda la cristiandad. Están tratando de manufacturar algo. A una oveja no se le dice que manufacture lana. Ella produce lana. Usted produce los frutos del espíritu. Usted no dice, gloria a Dios, yo tengo que ponerme negro de la cara, yo tengo que hacer esto, y tengo que tener emoción, yo tengo que danzar en el espíritu, y entonces yo lo tengo. No, usted solo nace otra vez, y eso automáticamente tomará su lugar. Usted no tiene que decir, deberé estudiar toda la noche, deberé hacer esto, deberé hacer lo otro, deberé unirme a esto, deberé hacer este credo, deberé hacer estas penitencias. No, no. Únicamente muera, eso es todo. ¿Ves? Se ha nacido otra vez. Y lo que viene de adentro, cuidará de lo de afuera. ¿Ve? Enrociar una poquita de agua y lavarlo, al igual que el cambiar un cerdo a cordero, usted no puede hacerlo. Pero si en lo interior, él es un cordero, entonces él no será un cerdo ya más. ¿Ve? Estas expresiones son duras, pero es que yo no soy educado. Y como me vienen, las hablo. Usted sabe, así estaba meditando a leer de la vida de Juan el Bautista el otro día, lo que él decía, como él le llamó generación de víboras. ¿Por qué? Porque él fue criado en el desierto. ¿Ve? Él sabía lo que ellos eran. Un capatazo y ellas corren a esconderse. Generación de víboras. También dijo, el hacha está puesta a la raíz del árbol. Árbol, víbora, hacha. Él hablaba en base de lo que él había conocido. Esa es la manera como usted aprende de Dios. Por lo que usted conoce, ve un cerdo y un cordero. No hay nada de ellos de similitud. Usted lava ese cerdito y le hace todo lo que usted quiere y él permanecerá siendo un cerdo. Él tiene que ser renacido antes de que sea un cordero. Atajos. Anoche hicieron algo y aquí están hoy.
Se van de cuerda, oh mi señor, y mañana quieren predicar. Los pentecostales dejando que hagan eso. También, ajá, ellos quieren un atajo para llegar al cielo. Aleluya, todo lo que tengo que hacer es arrodillarme y no pensar en nada más y decir, aleluya, tengo el manto de Elías, mañana me voy a echar fuera demonios. Aleluya, ya lo tengo. Gloria a Dios, así vengo. Ellos quieren un atajo al cielo, tomando del mundo, tanto como pueden tomar. Usted no puede tomar nada de eso. No hay atajos. Usted viene camino del Calvario. Usted viene camino del altar de bronce. Usted viene camino de la serpiente de bronce. Usted muere. Usted muere en realidad. Oh Dios, ¿por qué no puedo decir lo correcto? Usted muere. Literalmente muere a usted mismo. Usted muere a las cosas del mundo. Y es nacido de nuevo. Amén. No mundo. Las cosas del mundo están muertas. No hay atajos, ¿ves? Ellos quieren venir de inmediato. No quieren crecer. Nosotros crecemos en el Señor. Tome crecimiento y experiencia. Se le fue dicho al pueblo en la costa del oeste, oh, nosotros tenemos el bautismo inmortal, nosotros lo bautizamos a usted en agua y lo convertimos ahí mismo a un hombre joven, a una mujer joven. Y Señor, usted siga teniendo, ellos tienen la vestidura de Elías, ellos tienen a hijos de Dios manifestados, y Señor, hermano, Dios está manifestando hijos ahorita mismo, manifestando y diciéndoles todas estas cosas. En esta noche, usted es un pecador, mañana usted será un hijo de Dios manifestado. Tonterías, ¿en qué parte de la palabra tomó usted eso? Los niños no nacen ya hombres, sino que los hombres tienen que nacer como niños para crecer a ser hombres. Escuchen aquí, únicamente déjenme consultar la cita por un momento y leerle algo en Efesios, el 11º verso, 12º hasta el 15º, creo que está por ahí. Empecemos en el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Escuchen, ¿cuál doctrina? Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor. Y espere, ¿qué? Siguiendo la verdad. Él es la verdad, en amor. Escuchen, ¿está usted escuchando? Digan amén. Crezcamos en todo en aquel. ¿Cuándo? ¿Mañana? No, crezcamos en aquel. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Creciendo en él. Recuerdo el primer sermón que yo prediqué. Me paré detrás del púlpito y pensé que lo había hecho muy bien. Todas las ancianitas que estaban ahí sentadas lloraron un poquito, usted sabe, y exclamaron, oh, qué muchacho tan admirable. Y el pastor, el doctor Davis, él había sido un abogado por mucho tiempo, se acercó a mí y me dijo, quiero verte en mi casa. Yo le contesté muy bien. Al día siguiente yo fui a su casa y usted estaba viva todo vencido, y le pregunté, ¿qué te lo dice doctor Davis? Y él me contestó, lo más podrido que jamás yo he escuchado. Yo contesté, ¿qué? Él replicó, lo peor que yo jamás he escuchado. Y continué diciendo, hermano Davis, todos estaban llorando. Sí, él dijo, pero también ellos lloran en los funerales, lloran en los nacimientos y en todo lo demás. Y continuó diciéndome, el problema, Billy, es que tú nunca citaste ni siquiera una pista de la palabra. Tú hablaste acerca de una madre, lo que ella había hecho, o algo así, y pusiste a todos a llorar. Y continuó diciendo, tú no naces otra vez en base a cosas y sensaciones de esta tierra, tú naces de la palabra. Dijo Billy, oh, él me desinfló. Y yo estoy contento que lo hizo, ¿ves? No brincando de arriba abajo, gritando, no, eso no es. Es la palabra lo que da vida. La palabra vivifica, no experiencia, la palabra.
Él me dijo, yo recuerdo mi primer caso que tuvo como abogado. Billy, le acerté un golpe al barandal y les dije, miren a esta pobre mujer. Miren cómo se ve, su esposo la trata mal. Y continuó diciéndome, lloré un poquito y saqué mi pañuelo y actué exactamente como el resto de los abogados. Yo creía que podría emocionarme de la misma manera. Y dije, juez, su señoría, ¿por qué no le da a ella el divorcio? Mire eso. Ella dice que su esposo la golpeó en la espalda. El juez ni siquiera podía ver las marcas porque la mujer estaba vestida. La golpearon en la espalda y continué diciéndole, ¿por qué no le da usted a ella? El juez sentado ahí, solamente contemplando. Enfrente de mí, al otro lado, estaba sentado el otro abogado y él ya había madurado. Y dijo así, juez, su señoría, ¿cuántas tonterías más va a soportar esta corte? Era solamente un bonche de palabras que se hablaban. Y esa es la manera que mucha gente hace. Mucho hablar, pero sin tener lo suficiente de la palabra para respaldarlo. ¡Crezca! Oh, él bailó en el espíritu anoche. Hermano Dunham, él está correcto. No, eso no hace que él esté correcto para mí. No, señor. Vaya y crezca. Se ha aprobado, sentado, madurado. Creciendo en él. Estaba leyendo en la historia no hace mucho. Estoy tomando mucho tiempo. Estaba leyendo la historia de la iglesia. Me parece que la hermana Arnold, sentada allá atrás, me dijo amén el otro día a algo relacionado con la iglesia. Ella había estado leyéndolo. Leí que una noche allá en los días de San Martín hubo un joven en el monasterio que afirmó lo siguiente. El Señor me ha hecho un profeta del Antiguo Testamento, ¿ve? Yo soy uno de los profetas antiguos. Bien, yo no recuerdo el nombre del obispo de esta escuelita, un pequeño grupito como el que está aquí. No recuerdo su nombre en estos momentos, pero él fue entrenado por Martín. Eso no sonó correcto, así que el resto de los hermanos se apartaron de él. Él profetizó y dijo así, en esta noche Dios va a descender y me va a dar una túnica blanca. Y estaré sentado entre ustedes y sabrán que yo soy uno de los profetas del Antiguo Testamento. Así que esa noche a las 12 en punto sucedió. Escucharon voces, la gente moviéndose de un lado a otro, pues el jovencito tenía una túnica y decían ellos que era tan blanca como la nieve. Él se levantó y les dijo, no se los dije, y continuó diciendo, ahora todos ustedes reciban órdenes de mí, yo soy el profeta del Antiguo Testamento. Pero al obispo no le pareció correcto. Pues eso no era la palabra, los profetas no se hacen, ellos son predestinados. Y un profeta no actuaría de esa manera para empezar. El fruto de eso probó que eso no era. ¿Ven? Los frutos probaron que él no era un profeta. Así que él dijo, continuaremos el resto de la noche ayunando y llorando y cantando himnos. Un día o más pasaron y después de haber estado orando por un tiempo, el anciano obispo dijo, Señor, este joven, al mirar esa vestidura, ellos afirmaban que nunca habían visto algo semejante a ella. Reporteros vinieron y la miraron y decían que nunca habían visto algo como eso. Y ahí estaba, finalmente ellos conocían a un hombre que era un profeta y ese era Martín. Y dijeron, muy bien, hay una cosa que tienes que hacer para probaros que tú estás bien. Escrituralmente tú estás errado. ¿Qué te parece si vas a donde está Martín y te paras delante de él y le dices esto? Él dijo, oh, se me ha prohibido pararme delante de Martín. Aquel que tiene oro puro no teme ir a la máquina probadora. Es correcto. Aquel que tiene la verdad, esa es la razón por la cual yo hago un reto. Cualquier hombre, venga y muéstreme en dónde está el error en el bautismo en el nombre de Jesucristo. Muéstreme el nacimiento que usted tiene. Tiene que morir. Y si usted todavía tiene el mundo en usted, si usted todavía está en el mundo, muéstreme esas cosas. No tiene que preocuparse por ello. Yo he ido a la máquina probadora. Aquí está la máquina probadora, ¿ves? Así que ellos dijeron, tú vas a ir, quieras o no. Y un grupo de hermanos lo levantaron en hombros y la túnica se desapareció, ¿ves? No se tragarían esto, la gente pentecostal hoy en día. Oh, mi Señor. Se miraba como lo verdadero, pero no estaba de acuerdo a la palabra. Martín dijo, Satanás apareció en una ocasión con una gran corona de oro sobre su cabeza, compuesta de 3 o 4 hileras de estrellas relumbrantes y hermosas, un hombre fornido, amable, bien parecido, peinado y así calado correctamente, vestido con una gran túnica hermosa y calzaba zapatos de oro, y él se acercó y me dijo, Martín, ¿me conoces? Ahora, la gente que no ve visiones, esto no pudiera. Puede ser que usted no lo entienda, ¿ves? Pero si supiera cuántas cosas vienen a usted en espíritus diferentes y cuán engañosas son. La Biblia dice que engañarían a los elegidos, si fuera posible.
Ve los elegidos, aquellos quienes son predestinados y nacidos para ese propósito. Así que él vino a este elegido y le dijo, Martín, ¿me conoces? Yo soy Cristo. Él dijo, ¿me reconoces? Y Martín vaciló. Le pareció extraño. El personaje esperó unos momentos y le preguntó de nuevo, ¿que no me ve? Yo soy Cristo. ¿No me reconoces? Esto le dijo tres o cuatro veces. Cristo dijo, quiero decir, Martín dijo, Satanás, yo te conozco. Mi Señor todavía no ha sido coronado, porque sus santos lo coronarán. Allí tiene la palabra. Así fue como la iglesia romana adquirió tantos dogmas, porque vinieron espíritus diabólicos contrarios a la palabra y ellos tuvieron que negar la palabra para aceptar sus dogmas y apartarse así de la Biblia. Quédese con la palabra, eso constituye el cordel de vida. Hoy día habrán espíritus que se levantarán en los días venideros que engañarán casi a todos. La Biblia lo dice así, como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, así también lo harán esos hombres de mente reprobada tocante a la verdad, obrando milagros y toda clase de señales. Pero quédese con esta palabra, la palabra del Señor viene a los profetas y ellos la anuncian y nosotros creemos a los profetas. Fíjese usted. Sí, él le contestó, yo te conozco, Satanás. Y continuó, mi Señor no es un hombre fornido. Mi Señor se fue usando una vestidura sin adornos, con cicatrices de los clavos en sus manos, sin ser coronado, con el pelo ensangrentado. Y cuando él regrese, él vendrá de la misma manera, porque la Biblia dice que él regresará en la misma manera que él se fue. Y la visión se desvaneció de él. Oh, mi Señor, como él viene y lo hace tan hermoso. Oh, ellos hablan en lengua, ellos son las mejores personas que usted jamás ha visto. No crea usted eso, usted ha desconfiado. Yo espero que la palabra no lo aburra a usted. Los cristianos nacidos crecen a la estatura de Cristo. A medida que ellos viven, ellos han nacido de nuevo y sus vidas empiezan a ser moldeadas como niños. Toma su forma y empieza a crecer. Y cuando menos piensa, aquí están ya en la plenitud de la estatura. Amén. Allí lo tiene usted. Pero día tras día, año tras año, ellos permanecen igual. Regrese la palabra. Pues dice, si moran en mí, ellos dicen, yo nací de nuevo, aleluya, me uní al grupo, me uní a esto, yo me uní, yo no sé, el año pasado yo creía en el nombre de Jesús, ahora yo no lo creo, yo creo eso, yo creí que tenías que ser santo, pero yo, fulano y sultano dicen, fluctuantes, llevados de todo viento de doctrina, ¿ven? Ahí lo tiene usted, pero sea nacido del Espíritu y crezca a la estatura de Cristo. ¿Lo captó, hermano Darush? Creciendo a la estatura de Cristo. Usted lo prueba por su vida. Así como si usted hubiera nacido profeta, usted permanecerá como profeta. Si usted hubiera nacido un cristiano, usted permanecería un cristiano. Si moran en mí y mis palabras moran en ustedes, eso lo hace crecer a la estatura de Cristo. No algún joven abogado golpeando, gritando, llorando, diciéndole esto y eso y lo otro, emocionándose mucho, pero a alguien que ha crecido a la estatura de Cristo y a través de los años ha sido madurado y probado y ha permanecido en el timón, no a otro. En Cristo, la roca sólida, nos paramos, porque todos los otros terrenos son arenas movedizas. Deje que las denominaciones y credos vayan y vengan. Deje los sismos. Diga, manténme humilde, Señor. Quédese con la palabra y continúe moviéndose en el torrente. Ella nos guiará a la playa celestial, a la plenitud de la estatura. Ahora mire, hemos visto el resultado de esto. Y usted no puede cambiar después de la muerte. Ahora usted ve usted a esas gentes que vienen, tienen toda clase de emociones y cosas, salen de ahí y mañana están en esta condición. ¿Las ha visto usted? Cientos de ellas, ¿ve? Y usted ve lo que pasa. Y ahora, ¿qué es que esas personas mueren en esa condición? La muerte no la cambia. Así que, oh cristiano, para terminar estas palabras, permítame decir esto. Tornémonos a Él y a su palabra con toda sinceridad. Venga humilde como cristiano y nazca otra vez de su espíritu. Y cuando usted ha nacido otra vez,
Usted es un cristiano vindicado por los frutos que usted produce. ¿Captó esto, hermana Pakenpah? Usted es un cristiano por los frutos que usted produce. Por sus frutos los conoceréis. Esta es una vindicación. Usted pudiera no saber sus ABCs. Y todavía usted pudiera ser una dama, una cristiana. Usted pudiera ser odiado por el mundo. Si usted lo es por algo que usted hizo, debería de ser. Pero si usted es odiado por su nombre, eso es diferente. Usted quizá pudiera no ser un teólogo. Mira al hombre ciego, que era desde su nacimiento. Jesús lo sanó. Él había nacido ciego, ni siquiera tenía los globos de sus ojos. Y Jesús lo sanó. Y cuando ese hombre recibió la vista, los fariseos le preguntaron, diciendo, ¿quién era él? Ellos no pudieron negar que algo había sucedido. Ahora, el hombre no era un teólogo. Él no podía argumentar, como los predicadores lo harían, cositas de técnica. Él no podía explicárselos a ellos. Él no sabía la ley. Él no sabía cómo el Mesías iba a nacer y las obras que él iba a hacer. El hombre no lo sabía, él era un teólogo. Pero, ¿qué fue lo que lo hizo? Ellos le dijeron, da gloria a Dios, nosotros somos teólogos y sabemos que él es un pecador. Ahora, el hombre no podía negar sus palabras. Y en pocas palabras, eso es lo que él respondió. Si él es un pecador y hace esto, entonces, ¿qué es lo que pasó con ustedes? ¿Qué es lo que les pasó a todos ustedes? Él les dijo, si eres un pecador o no, yo no lo sé. Yo no puedo decir eso. Pero una cosa sí sé, que yo estaba ciego y ahora veo. ¿Qué estaba haciendo él? Él fue vindicado. Eso es correcto. Usted recibió una vindicación. Algo le había pasado a él. Su ser fue cambiado de las tinieblas a la luz, de ser ciego a poder mirar. Y un hombre que es nacido del Espíritu de Dios, que una vez tuvo una forma de piedad, que niega la palabra y el poder de ella, y que dice, los días de los milagros han pasado. Cuando él es nacido otra vez, pudiera ser que no sea un maestro, él tal vez no sea capaz de explicarlo, pero lo cree. Si mis hermanos y hermanas de color aquí presentes me perdonan por decir esto, de un buen hermano de color allá en el sur, del cual cuenta una pequeña historia, dice que cargaba con él una Biblia y ni siquiera aún podía leer su nombre. Y le preguntaba a Moisés, ¿por qué cargas esa Biblia contigo? Y le contestaba, porque es la palabra de Dios. Y le replicaban, bien, ¿tú la crees? Y él le respondió, sí, señor, en verdad lo creo. Y continuaba diciendo, yo la creo de cuerito a cuerito. Y también creo el cuerito porque tiene escrito en él Santa Biblia. Y ellos continuaban, ¿cómo sabes tú que es la Santa Biblia? ¿Cómo lo sabes tú que es? Y él les contestaba, yo lo creo. Eso es todo. Eso es todo lo que él tenía que hacer. Él solamente lo creía. Él no sabía por qué, pero él lo creía. Y le preguntaba a Moisés, ¿harías tú cualquier cosa que la Biblia te diga que hagas? Sí, señor. Y continuaba diciendo, si la Biblia lo dice, yo lo haré. Ahí lo tiene usted. Muy bien, Moisés. Le dijeron, ¿qué si el Señor te dice que pases a través de la cerca de piedra que está allí? ¿Cómo la atravesarías? Él preguntó, ¿la Biblia me dice que pase a través de esa cerca de piedra? Pero ellos replicaron, ¿pero qué si Dios te hablara y te dijera que pases a través de esa cerca de piedra? Él le contestó, si fuera Dios el que me dice que la atraviese, yo la atravesaré. Pero ¿cómo vas a atravesar esa cerca sin haber un agujero en él? Y él les dijo, si fue Dios el que me habló, él haría un agujero en la cerca cuando yo brincara. Esto es la verdad. Correcto. Cobra valor para tomar la palabra de Dios y sostente allí. Y di que así es. Veamos a esta pobre mujercita nerviosa aquí. Ella piensa que va a morir. Y todo está mal en ella, ¿ves? No va a morir. Ella me dice, ¿qué puedo hacer, hermano Branham? Solo tome su palabra y pise en ella una vez. ¡Párese en esa palabra! Y mire lo que sucederá. Dígale al diablo que él es un mentiroso. Usted ha sufrido de menopausia todos estos años. Ella tiene cerca de 67 años de edad. ¡Salga de esa cosa! ¡Es el diablo! Tome la palabra de Dios y diga, por sus llagas yo he sido curada. Y observe lo que sucederá.
Y entonces usted dejará de seguir pensando que tiene ataques cardíacos y todo eso. Usted no tiene ataques cardíacos y todas esas cosas. Es una mentira. Usted no lo tiene, solamente crea la palabra de Dios. Eso es correcto. Cuando usted ha nacido otra vez, Dios lo vindica a usted. Así es como Dios vindica toda su naturaleza. ¿Cómo? Por sus frutos. Esa es la manera como Él vindica su ministerio. Eso es correcto. Todos sus siervos están vindicados de la misma manera que Él vindica la naturaleza. ¿Cómo conoce usted un árbol de durazno? Porque da duraznos. ¿Cómo sabe usted que es un árbol de manzana? Porque está dando manzana. ¿Cómo sabe usted que es un cristiano? Porque señales de cristiano salen de él. Vida cristiana sale de él. ¿Cómo sabe usted que eres un maestro? Porque la palabra sale de él. ¿Cómo sabe usted que es un profeta? Porque la palabra sale de él. Testifica. Es vindicado. Lo prueba por sí mismo. ¿Cuándo sucede esto? Cuando él muere. Y viene a ser uno. Esto es correcto. Cuando nosotros morimos, llegamos a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Esto nos une con nuestro llamado. Permanecemos con nuestro llamado. Los frutos del Espíritu nos siguen. Cuando somos sus siervos, cuando nosotros hemos nacido otra vez, los frutos de la vida de Cristo nos siguen. Esto es correcto. ¿Cómo sabe usted que es un árbol de durazno? Porque tiene duraznos. ¿Cómo sabe que es un cristiano? Porque él actúa como Cristo. Camina como Cristo. Habla como Cristo. Vive como Cristo. Por arriba del pecado, victorioso. ¿Qué es lo que él hace? ¿Acaso dice, ve lo que yo he hecho? Cristo no hizo eso. Él le dio toda la gloria al Padre. Esto es correcto. Por eso es como usted lo conoce. Por sus frutos lo conoceréis. De cierto te digo, excepto que un hombre sea nacido otra vez, no podrá aún entender el reino de Dios. Así que, ¿no es mi mensaje de Año Nuevo para usted traído aquí a las 2:30 o 20 minutos para la 1? Pero es mi consejo para usted, cristiano, para usted que ama a Dios, que cuando usted venga al altar de bronce de juicio de Dios y usted quiera ser nacido otra vez, únicamente póstrese usted en él. No espere levantarse otra vez. Usted va a morir. Eso es el fin de usted. Eso es todo. Si usted no lo hace, si usted no siente que puede hacer eso, no lo intente. No le servirá de nada, pero digo sinceramente, teniendo cerca de 10 páginas o más en escritura sobre esta lección, finalizo aquí. Pero le hago hincapié que se postre sobre el altar de bronce de juicio de Dios y que usted muera al mundo al igual que Cristo estaba. Muera al igual que la serpiente que fue juzgada en el jardín del Edén y ha sido representada en la forma de una serpiente de metal, no habiendo nada de vida en ella. Toda su vida se ha ido. Cristo estaba sin vida cuando lo tomaron de la cruz y lo enterraron en la tumba. Él estaba muerto y Él se levantó para nuestra justificación. Y nosotros morimos con nuestro cordero en el altar y nos hemos levantado otra vez en su justificación. ¿Cómo lo sabemos? Porque su vida que lo levantó a Él de ese estado de muerte, esa misma vida nos levantó a nosotros de nuestra condición de muerte en el mundo a una nueva criatura en Cristo Jesús y luego somos sellados por el Espíritu Santo en el reino de Dios hasta el día de nuestra redención. De cierto te digo, excepto que un hombre sea nacido otra vez, no podrá entender el reino de Dios. No trate usted de entenderlo. Usted nunca lo entenderá. Jesús dijo que usted no podría. Solo acéptelo en base a su palabra. No le acepte ciegamente y diga, oh Señor, dame una sensación. No lo haga. Señor, yo te digo, no, únicamente diga, Señor, mátame. Saque el mundo de mí. Yo todavía amo las cosas del mundo. Yo no me refiero a la creación, el atardecer y su belleza y cosas como esas de eso. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de la codicia, la suciedad del sistema del mundo. Todas estas cosas del mundo, ellas mueren automáticamente. Mueren y usted no tiene y ellas no pueden echarle mano a usted ya más. Llegan a ser hediondez para usted. Yo no sé cómo la gente vive en ellas. Usted lo proclama. Mientras más ve usted de eso, más Dios se pone usted. Y Señor, usted no puede comprometerse con eso. No hay lugar para comprometerse. No hay lugar para que usted esté allí. Si hay mundo allí, usted está muerto para esas cosas. ¿Y cómo puede usted, una vez estando muerto al mundo, asociarse con las cosas de él otra vez? No puede hacerlo.
Así que no haga usted eso. Muera las cosas del mundo. El Señor les bendiga. Sean cristianos renacidos. Sean nacidos otra vez. Y entonces, si usted como mujer no tiene que decir, la cosa más dura para mí es dejar mi pelo crecer. Y ustedes hombres no tienen que decir, la cosa más dura para mí es controlar mi temperamento. Y acabo de decir a mi esposa, la agarré y mire hermano, la sacudí y le dije, yo sé que soy un cristiano y que no debo hacer eso, pero tú cállate y siéntate. No haga usted eso. Pero a usted le gustaría ver el día cuando usted puede poner su brazo alrededor de ella y decirle, amor, eso no es propio de un cristiano. Esa es la manera que usted desea hacer, ¿verdad? Y no puede ser de esa manera, ¿ves? Y cuando un hombre lo golpea en un lado de la cara, usted no tiene que cortarlo a navajazos. Cuando un hombre lo abofetea en un lado de la cara, usted le dice, hermano, ¿cuál fue la razón por la cual lo hizo usted? Ahí lo tiene usted. Eso es cristianismo. Cuando alguien dice algo malo de usted, en lugar de tratar de hacer un gran teatro de eso, usted se aparta un lugarcito y dice, Padre Celestial, ese hombre es un mortal. Yo oro para que tú le quites ese espíritu de él. No lo dejes hacer eso. Yo te pido que salve su vida. Usted no diga, Señor, yo sé que no lo debo de decir. Bien, usted pudiera hacer que no lo diga con sus labios, pero usted lo deseó en su corazón. Ve, es su corazón el que cuenta. Ve, cuando usted ha nacido otra vez en el Espíritu de Dios, usted realmente ama a todos. Ahora, usted ama sus modos y cosas como esas. Usted no quiere participar en ellas. No, Señor, quédese afuera de las cosas del mundo y guárdese sin mancha. Y la única manera como usted lo logra es que eso venga de su interior, al igual que la paloma se arregla sus plumas. Ve usted cuando ella se las arregla, no dice, bien, hoy tengo que limpiármelas de esta manera y después de la otra manera. No, ella tiene aceite dentro de ella porque ella es una paloma y eso le mantiene limpia. Ve, eso es correcto. ¿Hará usted eso? ¿No le recibiría usted así? Esta es mi convicción para usted en esta época del Año Nuevo. Yo ruego encarecidamente a este pequeño tabernáculo, cuánto los amo, cuánto amo a este grupito de gente. ¿Cómo me gustaría entrar algún día y caminar en este recinto y solo mirar? ¿Sabe usted lo que siempre he anhelado mirar? A una iglesia llena con el Espíritu tanto que el pecado no puede estar aún alrededor de ella. Tan pronto como un miembro hiciera algo errado, el Espíritu lo descubriría de inmediato. Él estaría temeroso de unirse con los cristianos antes de confesar su pecado y de hacerlo bien, porque el pecado en él sería descubierto cuando usted se reuniera con ellos. ¿Ve usted? ¿No sería eso hermoso? Entonces el impío entra y se sienta entre ustedes, y cuando menos lo piensa, el Espíritu Santo habla de tal manera que revela los secretos de sus corazones, diciéndoselos. ¿Ve? Ahora si él obra en uno, él obrará en el otro. Y todos en oración, todos ustedes como una unidad, como una persona, así como todos nosotros somos miembros de este cuerpo moviéndose al compás, todos nacidos otra vez por el Espíritu de Dios y llenos de ese mismo Espíritu, bautizados dentro del mismo cuerpo. ¿No sería eso maravilloso? Ahora, nosotros podemos tener esto, porque Dios nos prometió, pero primero tenemos que morir, ser enterrados y resucitados con Él. Inclinemos nuestros rostros en estos momentos para orar. Aquí hay algunos pañuelos sobre el púlpito para orar por ellos. Dios Santo, sabemos, Señor, lo sagrado que es el pararse en este lugar. Nosotros sabemos que estamos en la casa de Dios. Estamos dentro asociándonos con el cuerpo de Cristo, el cual es la casa de Dios. Los miembros del cuerpo están reunidos. Hay unos que vienen de un lugar y otros de otro para reunirnos. Y hoy, en esta lección de escuela dominical, la cual ha sido larga y tediosa, pero Padre, yo creo que es ordenado por ti de que sería de esta manera para que nosotros pudiéramos entender lo que nacimiento y resurrección significa. Lo que significa ser nacido otra vez. Tenemos que, lo primero es primero, tenemos que morir para nacer otra vez. Tú nunca has cambiado tus leyes. La ley de la naturaleza todavía está en operación. La ley de la naturaleza es que toda semilla debe primero morir para poder nacer otra vez. Si nosotros comprendemos también que nos es menester morir para nacer otra vez. Y hay muchos hoy día, Señor, por lo cual oro que nos perdones, muchos que han dependido en ciertas experiencias que ellos tienen.
y que reclaman que son nacidos de nuevo, pero los frutos de sus vidas demuestran que ellos fueron traídos al árbol incorrecto. Esa es la razón que yo tenía, Padre, cuando en esta mañana el hermano Neville me pidió que trajera el mensaje, pues yo solamente traía una enseñanza de escuela dominical. Por lo tanto, Padre, yo lo he hecho en amor y con todo mi corazón, para que el pueblo pudiera saber que esto no descansa sobre alguna pequeña experiencia que ellos tuvieron, sino que descansa solamente en sus experiencias diarias de su vida. En cómo ellos viven en los días cuando ellos están en la iglesia y cómo viven cuando la gran presión de afuera viene. ¿Ellos corren a la cruz por ayuda cuando el problema se levanta? ¿O ellos caminan en su propio espíritu y sus propios pensamientos? ¿Ellos se exasperan cuando son irritados? Esa es la pregunta, Padre. Y cuando nosotros vemos que es completamente imposible para cualquiera de nosotros el salvar a otro, y de que Dios ha hecho un camino apropiado, un sacrificio todo suficiente, y que es el único camino por el cual podemos venir, no por alguna iglesia, por algún credo, por cualquier denominación, por alguna sensación, pero por el camino de Cristo, al igual que el primer hombre, Cristo murió, Él murió en el altar con su cordero. Y en esta hora, cada hombre justo tiene que morir en el altar de bronce de Dios con su cordero, Cristo Jesús. Entonces nosotros estamos muertos con Él y levantados de nuevo en una nueva vida. Concédelo, Señor, que ningún corazón aquí presente pierda esto. Permítenos hoy volverlo a pensar, Señor, mientras regresamos otra vez en esta tarde a las 10:30 para empezar una serie de reuniones de predicación en esta noche. Yo oro para que tú bendigas a cada uno de tus siervos en esta noche con mensajes potentes, Señor, concédelo. Permite que nuestras almas sean llenas. Esas personas que han manejado de tan lejos para venir aquí, permite que sean tan llenas con el Evangelio del poder de Dios en esta víspera de Año Nuevo, que se vayan de aquí felices y regocijándose. Concédeselo, Señor. Dales comida espiritual para el año que está por venir, concédelo. Perdona nuestros pecados, así como nosotros también perdonamos a aquellos que pecan contra nosotros. Y tú dijiste, si tú no perdonas en tu corazón los pecados de cada hombre, tampoco tu Padre Celestial te perdonará a ti. Así que, Señor, nosotros perdonamos a cada uno de ellos por fe. En esta mañana postramos nuestras almas sobre el altar. Quema cada pieza de vida mundana en nosotros, Señor. Haz que el humo salga de nuestro sacrificio, Señor, y sea un aroma suave en tu presencia. Concédelo, Señor, que nosotros no postramos un cordero para quemar, sino que nos postramos nosotros mismos allí como pecadores para ser quemados como pecadores y ser cambiados a corderos por un nuevo nacimiento. Concédelo, Señor. No nos metas en tentación, mas líbranos de todo mal, del demonio de enfermedad, del demonio de depresión. Sana a cada uno que está aquí en este recinto en esta mañana. Que cada persona enferma sea sanada hoy, Señor. Yo hablo estas palabras en el nombre del Señor Jesús, para que las montañas que están ante tu pueblo hoy sean todas movidas. Si es enfermedad, si es lujuria, si son pasiones, si es cualquier cosa del mundo, haz que sean movidas fuera del camino y permite que la palabra de Dios entre y sea manifestada en sus vidas. Líbranos de todo mal, porque tuyo es el reino, Señor, y el poder y la gloria para siempre. Amén. Ahora, salúdense de mano uno con el otro. Voltea a tu lado y diga, lo saludo, mi hermano, lo saludo.
Continúe tocando. Deseo agradecer a cada uno de ustedes por sus bondades que me extendieron este pasado año. Probablemente entraré a mi mensaje en esta noche, si el Señor lo permite, a las 7:30. Deseo agradecer a Charlie y a Nelly y Rodney y a su esposa por sus bondades cuando estuve allá con ellos durante la temporada de cacería, pues me trataron como si yo hubiera sido un padre o su hermano. Y a todos ustedes que han sido tan bondadosos conmigo, muchas gracias. El hermano y la hermana Dowd, y el hermano Wright también, el hermano Ben y muchos otros, todos ustedes, el hermano Palmer, usted sabe, todos ustedes procedentes de Georgia, todos por todos lugares, gracias. Quisiera decir que el padre de Margie está enfermo. Ayer llamaron informándonos de esto. ¿Están Margie y Rodney aquí? ¿No están? ¿Cómo está el ancianito? Oremos quietamente. Padre Celestial, hace unas pocas semanas estaba sentado en el porche, allá en Kentucky, y un pobre anciano, muy entrado en edad, estaba allí afuera sentado también, vistiendo pantalones de trabajo y una camisa así, desteñida. Estaba temblando, lo tomé por su mano y parecía que estaba cerca de su fin. Una madre ancianita me invitó a pasar y a comer unos panecitos con jugo de carne. Señor, ellos solamente estaban dando respeto a tu palabra. Y ahora, él está para morir, está para dejarnos. No lo dejes morir como un pecador, Señor. Puede ser que haya sido nuestra la culpa de tu siervo, Señor, este pobre ancianito no sabía otra cosa más que trabajar en la tierra para sustentar a sus hijos. Pero he encontrado en él un espíritu apacible. No lo dejes morir como un pecador. Su hija es uno de los nuestros, Señor. Mira cómo la ancianita Margie, con sus hombritos doliéndole, cómo me atendió, tratando de acondicionarme una cama para dormir allá con ellos, y me dio desayuno por la mañana, y Nelly y Charlie y todos ellos, la mamá Cox, dijeron por teléfono que ella estaba llorando porque su papito se estaba muriendo. Es el papito de ella. Señor, ven a esta tienda de oxígeno en estos momentos. No toques en esta tienda, pero hazlo en la puerta de la tienda de su corazón. Tal vez alguno de nosotros no haya cumplido su deber de ir tras de él. Señor, alguno de tus otros siervos, cuando él estaba en su juventud y su mente estaba alerta, tal vez sea nuestra culpa, Señor, que no lo persuadimos. Perdónanos, Señor, y llévatelo a tu reino. Concédelo, Señor. Te lo encomendamos a ti. Ahora, y si es posible, o que esté en tu gran plan, si tú lo levantas a vida, Señor, pueda ser que alguno de nosotros tenga una oportunidad de hablarle. Sin embargo, nuestra oración es por su alma, Señor, porque ella va a tomar su viaje muy pronto, así lo parece, navegando allá en lo desconocido. Oh, sin piloto. Con nadie que lo guíe a través de la niebla y oscuridad del más allá, él se extraviará, Señor. Permite que el piloto que conoce el camino venga a él en esta mañana. Asegura su barquilla al lado del barco de Sion
y así cuando Él tome su viaje, Él estará confiado de llegar en seguridad. Concédelo, Padre. Nosotros lo encomendamos a Ti en estos momentos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Levantemos nuestras manos. En esta noche trataré de ser un poquito más rápido con el mensaje que como lo fue en esta mañana. Ya pueden retirarse. Ojalá pudiera llevar a todos ustedes conmigo a casa y darles a todos ustedes una buena comida. Yo lo hiciera si pudiera. Pero que el Señor le dé a usted una verdadera comida, hablando espiritualmente, en sus bondades y misericordias, para que usted lo vea y crezca a la plenitud de la estatura de Él, para que usted ame a su Salvador, el Señor Jesucristo. Ahora, antes de dejar este recinto y de ponernos de pie para orar y despedir, queremos cantar nuestro himno y esté seguro de obedecerlo. De Jesús el nombre invoca. Ahora vamos a dar un anuncio. En unos momentos daré el anuncio tan pronto como cantemos nuestro himno. Muy bien. Oye, ahora qué. ¿Qué debes de hacer? Ahora recuerden, yo creo que Jesucristo dice esto a cada ser humano, hablando de su primera doctrina, que excepto que un hombre sea nacido de agua, esa es la palabra, lavado por el lavacro de la palabra, y del Espíritu, el cual es el Espíritu Santo confirmando la palabra, él no podrá ver el reino de los cielos. ¿Cree usted esto? Por el agua, lavado por el agua de la palabra, palabra y verdad, Él es la verdad, agua y espíritu, el espíritu viniendo a la palabra para confirmar la palabra, haciendo que Dios viva en mí. Nosotros no podemos entender el reino de los cielos hasta que esto sucede. Entonces, cuando esto empieza a suceder, de que nosotros vemos la palabra en nosotros, que somos nacidos de la palabra y del Espíritu manifestándose Él mismo, no guiándonos fuera de la palabra, el Espíritu lo guía a la palabra, y la palabra viviendo en usted, haciendo que Dios sea manifestado en su vida, usted nunca entenderá el reino de Dios y jamás podrá entrar en él. Dios le bendiga, hermano Neville.